Saludos desde el campo de Eutelio Olmo de la ciudad deportiva del recinto ferial en Pozo Blanco. Canal 54 le lleva a la fase de ascenso a segunda división nacional, el femenina. Cuartos de final, partido de vuelta. Encuentro que va a medir al Club Deportivo Pozoalbense femenino y al Real Betis Balompié Féminas B, que trae una renta importante del encuentro de ida. Ganaba por 3-0 el pasado domingo en la ciudad deportiva Luis del Sol. Ya están ahí las protagonistas sobre el césped artificial de este campo de fútbol 11 de la ciudad deportiva del recinto ferial de Pozo Blanco. Un encuentro que van a dirigir las colegiadas andaluzas Virginia Santaella Higueras, auxiliada en las bandas por Águeda Rodríguez Ortega y Ana Martín Vacas. Se está procediendo al saludo de las contendientes. Vamos ya con el 11 que presentan ambos equipos por el pozoalbense femenino. Mari Carmen Portero va a estar en portería con Ana Bejarano, Nazaret González, Patricia Sánchez, Elena López, Victoria Arévalo, Juana Torres, María del Val Villarreal, Ana Iglesias, Elena González y Andrea Fernández en el banquillo de la suplencia junto a Alberto Dueña, Sandra Madueño, María Ángeles Benítez, portero suplente, María Fernández, Mari Carmen Fernández y Soraya Wall. También tenemos el 11 de inicio y la convocatoria de Antonio Dugan Salen. En el 11 de partida en el Real Betis B, María Gil en portería con Nuria Fernández, Jessica Arellano, Luisa Galvez, Bea Canillas, Eli, Nerea Poleo, Sonia Garrido, María Bernal, Antia Pérez y Cintia Hormigo. En el banquillo de la suplencia, Sara Sánchez con el dorsal número 12, Sheila Ibáñez por ser suplente con el 1, Samara Escalona con el 9, 16 para Sara Mayoral, 18 Noelia Rodríguez. Algo más de unos 200 espectadores se han dado cita en esta mañana que amenaza lluvia ventosa aquí en la ciudad deportiva del recinto ferial para ver lo que podría ser una remontada histórica del pozoalbense femenino, intentar darle la vuelta a ese marcador tan adverso que se trajo el pasado fin de semana de la ciudad deportiva Luis del Sol. Antes de que dé comienzo el partido, ven perfectamente ahí ubicadas los dos equipos. Se va a guardar un minuto de silencio por el fallecimiento de la madre de la presidenta del pozoalbense femenino, Angelita Dueñas, que fallecía en el día de ayer. Descanse en paz, todo dispuesto y preparado para que dé comienzo este auténtico partidazo. El pozoalbense femenino que va a jugar a la derecha de sus imágenes, a la izquierda el Real Betis Balompié Féminas B, que va a ser el encargado de poner el balón en juego. Ahí la colegiada Virginia Santaella, que con la mirada pues se intenta recepcionar el ok de sus compañeras, que están comprobando que las porterías están en perfecto estado de revista, los banquillos, el público, nuestro compañero Antonio Arévalo hoy como operador de cámara, que bastante tendrá con mantener la verticalidad en algunos momentos por el fuerte viento que hace, como están viendo ya en las imágenes. El pozoalbense femenino que luce un brazalete negro por señal de luto
como le venimos comentando, por el fallecimiento de la señora madre de la presidenta del Pozoalbense femenino. Bueno, pues ya está rodando el balón sobre el campo Luterio Olmo de la ciudad deportiva del recinto ferial. Juega el Pozoalbense femenino por banda derecha. Primer balón al área sin problemas para María Gil. Un equipo este, el Betis B, que tiene hoy una baja sensible, evidentemente, la de Rosita Rosa Márquez, que está con la selección española sub-17 en la concentración previa antes del Campeonato de Europa que se va a celebrar en la República Checa. En el equipo pozolvense, alguna que otra novedad en relación con el encuentro, con la alineación que presentó el técnico pozolvense hace una semana en Sevilla. Entra en el 11 de inicio Ana Bejarano como lateral zurdo y juega por delante, saca de la posición de defensa a la jugadora jarota Juani Torres, que lo hará como interior izquierdo, a pesar de que lleva el dorsal en el número 7, que jugará la misma posición que lo hizo en la segunda parte del encuentro en Sevilla. Se ha quedado fuera del 11 hoy la capitana Soraya Wall. Atención ahí al lanzamiento, primer saque de esquina, precisamente va a ser Juani Torres la encargada de poner el balón en juego, el golpeo con pierna izquierda, cerradito, ha salido ahí María Gil, no llegó a despejar el balón, la bola que se pierde, por la línea de fondo, balón en saque de portería para el equipo visitante, el Betis, que también tiene alguna novedad en el 11 de inicio, por ejemplo, la entrada de la dorsal número 2, Nuria Fernández, que no salió en el 11 de inicio allí en Sevilla. También hay alguna que otra novedad, Samara Escalona y Noelia Rodríguez, que están en el banquillo, que fueron de la partida hace una semana. Se ha quedado fuera de la convocatoria en el equipo pozolvense Elisa María Cuevas. Bueno, pues primeros compases del partido, 2 minutos. Recuerden, estos encuentros de fútbol 11 femenino están programados a 2 tiempos de 40 minutos. Si hubiera empate, es decir, si el equipo pozolvense consigue hacer 3 goles o cualquier tipo de empate en el global de la eliminatoria, sería a la prórroga, 2 tiempos de 15 minutos, y si tras la prórroga persistiera en el empate, a la tanda de penalti, a la lotería de los penaltis. Vamos a ver el equipo pozolvense, ahí el balón que lo lleva Victoria Arévalo, que hoy luce el brazalete de capitán ante la ausencia en el 11 de inicio de una de las centrales del equipo pozolvense, Soraya Wall. Balón, ojo, que juega Sonia Garrido, autora de 2 de los 3 goles del equipo verde y blanco el pasado fin de semana allí en Sevilla. Una jugadora que tiene muchísima calidad, como esta, Cintia Hormigo, que se va a meter dentro del área. ¡Qué bien ha venido a echar una mano en defensa Juani Torres para mandar el balón a córner! Será el primer saque de esquina favorable al equipo verde y blanco. Ha botado uno también el pozoalbense femenino. Al lanzamiento, Eli, que también botaba prácticamente todos los córners el pasado domingo allí en Sevilla. Atención ahora a las marcas, el golpeo con pierna izquierda, balón al segundo palo, despejó de primera Victoria Arévalo, y atención que Juani Torres, la jarota, se lleva el balón, que al final termina en saque de banda. Recupera la posición de la bola el equipo verde y blanco. Balón en saque lateral, en este caso para Nuria Fernández, como decía, una de las novedades del el equipo verde y blanco en el partido de hoy en relación con el del pasado fin de semana. Nuria, ahí se entretuvo
de Endemasía. Llegó Patricia Sánchez para meter la pierna y mandar el balón de nuevo a saque de banda. Nazaré intentado ganar ese balón para el equipo pozolense. La bola que la tiene Antia y ha cortado a Navejarano, como decía. Novedad en el pozolense femenino, sale en el 11 de inicio en este domingo 30 de abril. A la vencedora de esta, el equipo vencedor de esta eliminatoria, le espera el vencedor de el encuentro que se juega en Motril entre el equipo del Asaco de Motril, concretamente el Club Deportivo Cultural Asaco, y el Cádiz. En el encuentro de ida, empate a uno en la Tacita de Plata, con lo que, bueno, tiene, se lleva un resultado positivo el equipo de Motril para este encuentro de vuelta. El Cultural Asaco, que quedó campeón de liga del el grupo granadino almeriense. Juega el Real Betis, lo hace ahí Nerea Poleo, apura la línea de fondo, creo que el balón ha salido, ¿no? No, dicen los asistentes que la bola no había salido. En defensa ahora bien el pozolvense, manda ese balón fuera, saque de manos para el Real, el Betis Féminas B, a la altura de su banquillo, que dirige Antonio Durán. Ahí está ya el balón en juego. Viene a echar una mano también en defensa la otra jarota del el pozolvense femenino, con el dorsal número 8, María del Mar Villarreal. El balón que incluso se ha perdido fuera de el rectángulo, no solo del rectángulo juego, sino también del el campo, del cerramiento de este campo de fútbol 11. De césped artificial de la Ciudad Deportiva del Recinto Ferial, con un césped que lleva muy poquita fecha, pues plantado. Falta favorable al equipo pozolvense. Ahí está Victoria Arévalo, dispuesta a poner el balón en juego. El golpeo con pierna derecha, con potencia. Quería meter la bola ahí para Andreita Fernández. No llegó a controlar a Andrea Fernández, tampoco lo hizo María del Mar Villarreal. Recupera el balón el equipo pozolvense en saque de banda, que gana algunos metros tras mandar el balón fuera a María Bernal. Y ahí en tres cuartos de cancha pone el balón en juego el equipo pozolvense. Quería meter Elena González el balón de espaldas al área del equipo verde y blanco. Sin embargo, la que metió esa bola fue María del Mar Villarreal, buscando a Juani Torres. El balón que lo detuvo María Gil. María Gil, que manda a sus compañeras que se vayan arriba, porque va a sacar con potencia. Ahí el balón en la línea de medios, ha saltado con la testa Anita Iglesias, pero dice la colegiada Virginia Santaella que cometió falta. Falta en el semicírculo central, terreno propio del Real Betis Balompié, que ganó al equipo pozolvense por 3-0. El pasado domingo en la Ciudad Deportiva Luis del Sol del Sevilla, con 2 goles de Sonia Garrido y otro de Laura Moreno. Atención ahí, que juega de nuevo el equipo pozolvense. No va a poder llegar, no llegó ahí Loba a ese balón, como cariñosamente la llaman sus compañeras a María del Mar Villarreal. Laura Moreno, que hoy no ha viajado con el equipo, es otra de las bajas del equipo verde y blanco. Les recordamos cómo quedaron los encuentros de ida de estos cuartos de la fase de ascenso a la Segunda División Nacional de Fútbol Femenino. Amén de ese Betis B3, Pozolvense 0, Cádiz B1, Cultural Asaco 1. El Atlético Jainense ganó 4-1 al Estudiantes de Almería. Y en el otro encuentro, el Puerto de la Torre Los Morales ganó al Club Deportivo Amigo 80 por 2-0. Balón que juega de nuevo el equipo pozolvense, que ha salido con más intención y con más
desparpajo que lo hizo en el encuentro de ida el pasado domingo ahí en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Quizás el equipo salió un pelín agarrotado frente a el Betis, que quedó campeón del el grupo de la segunda andaluza femenina sevillana con 51 puntos de las 18 jornadas disputadas. Ganó 17, solo perdió un partido frente al Ciudad de Alcalá. Sumó 81 goles a favor por solo 4 en contra. Atención a la jugada, al contraataque del equipo del Betis. Cinti Hormigo dentro del área. ¡Qué buena la estirada de Mari Carmen, portero! Que vuelve a defender la portería del pozoalbense femenino. Jugadora que tiene ficha del segundo equipo. Es a un cadete, portera de la selección cordobesa cadete. Buena jugada de contraataque y ven cómo saca la mano perfectamente Mari Carmen, portero, para mandar el balón a saque de esquina. Segundo saque de esquina favorable al Betis B femenino. Eli va a ser la encargada de poner el balón en juego. Atención ahí a las marcas, el golpeo con pierna izquierda. Balón a casi al punto de penalti. Buscaba el remate con la testa María Bernal. La bola que se la puede llevar Sonia Garrido. Balón en la frontal del área, muy blandito. El disparo de Luisa Gálvez, sin problemas, atajó Mari Carmen, portero. Estábamos hablando de los números del el Real Betis Balompié Féminas B. Con esos 51 puntos y esos 81 goles a favor, de los cuales 14 marcó Laura Moreno, uno de ellos de penalti. Samara Escalona 10 y Sonia Garrido 9. Bueno, pues ahí está, de nuevo fuera de juego, ¿no? Sí. Anderín arriba, posición antirreglamentaria, lo que ha señalado la asistente de Virginia Santaella. Balón para el equipo pozoalbense. A ponerlo en juego precisamente Mari Carmen, portero, golpeando con pierna derecha, metiendo el balón ahí en tres cuartos de cancha. Vamos a ver si llega, no. No llegó Patricia Sánchez. Balón para el equipo del Betis, que no rifa la bola, quiere sacar el balón jugado desde atrás. Eli metía ahí la bola arriba buscando a su compañera María Bernard. Cortó bien la defensa del equipo pozoalbense. Juega Victoria Arévalo. Ahí está en cortito para que jugara Anita Iglesias. Anita Iglesias con atención Elena. Está a punto de perder la bola. Al final pierde la posesión del esférico el equipo pozoalbense en esa banda derecha del ataque del cuadro que dirige Alberto Dueñas. Izquierda del ataque del equipo de Antonio Durán. Atención al lanzamiento de la falta. Está lejana, pero ojo que con el viento que hace, podía llegar el balón pues muy cerquita de los dominios de Mari Carmen, portero. Allá va el globo al punto de penalti. Hay que sacar ahí esa bola. Se quedó corto el despeje. Cintia que no llegó a empalar. Y ahora el globo sin problemas para Mari Carmen, portero. Que bota el balón. Saca ya con pierna derecha. Llevamos 14 minutos de juego de esta primera parte. Empate a cero en el marcador. Dominio alterno. Recuperación del equipo pozoalbense. Balón en largo de Victoria Arévalo. La ventaja para María Gil ante la presencia de Elena González. Recoge el balón y lo saca ya con pierna derecha. Balón ahí a la línea de medio para que la gane el pozoalbense. ¡Ojo! Ahí a Sonia Garrido. El error, se mete dentro del área. Otra vez Mari Carmen, portero. ¡Qué valiente Mari Carmen, portero! ¡Al larguero! ¡Uy, uy, uy! ¡Al larguero! El disparo de Eli. Todavía sigue el peligro. ¡Madre mía, Mari Carmen! Que saca hasta tres ocasiones de gol en una misma jugada para el Betis femenino. La ocasión más clara
del partido en este minuto 14. Vemos la acción repetida. Qué bien sale Mari Carmen portero. Se echa al suelo para frenar el disparo de Sonia Garrido. Posteriormente el lanzamiento de Eli va al larguero. El rechace que le cae a Cintia Hormigos, que ve el pase de la muerte. Ahí metiendo la bola de nuevo otra vez para Sonia, que no llega a rematar. Si lo hace Cintia Hormigo, y vuelve a sacar Mari Carmen portero. Vaya par de manos que ha sacado la portera del Pozo Albense femenino. Primera gran ocasión del equipo visitante. Recuperamos también esa galopada de Juani Torres con ese centro chus que se marchó fuera. Balón en saque de banda para el Pozo Albense femenino. Ahí vemos a Ana Bejarano, hija del que fuera jugador del Club Deportivo Pozo Blanco hace varios años, lateral zurdo, Casimiro. También en la época dorada del Club Deportivo Pozo Blanco. También jugaba. Bueno, juega en la misma posición la hija. Bueno, falta favorable al Pozo Albense femenino. La falta que la va a botar Victoria Arévalo. Hay una jugadora situada en barrera, el equipo verde y blanco, concretamente Sonia Garrido, autora de dos de los tres goles, como comentábamos anteriormente. Ya va el golpeo con pierna derecha. María Gil que para. Y ojo que están protestando, que ha entrado con el balón, ¿eh? Dentro. Por el momento la colegiada no señala nada, pero ahí las protestas de Andrea, de varias jugadoras del Pozo Albense femenino, y va a consultar con su asistente. Virginia Santaella va a consultar con su asistente por si María Gil ha entrado con el balón, ha cruzado. Le dice que sí ha superado la línea de gol. ¡Hay gol del Pozo Albense femenino! ¡Gol, gol, 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 gol! En propia meta de María Gil. La falta que la bota Victoria Arévalo. El balón no toca a nadie. María Gil que detiene. Sí, claramente, claramente se ve que ha superado los pies, al menos los tiene dentro de la línea de gol. Con lo que hay gol, 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 gol. Gol del Pozo Albense femenino, 17 de la primera. Cayó el primero de esta desagradable mañana en lo meteorológico se refiere. Principios quiere la cosa el equipo pozalbense, que presenta su candidatura a estar en las semifinales de esta fase de ascenso. 1-0. Hay que hacer prontito otro más, como mínimo tres, para forzar la prórroga, y sobre todo fundamental estar muy firmes en defensa, porque un gol del equipo verde y blanco sería letal para las aspiraciones del equipo pozalbense. El balón ahí en el área, bien en defensa ahora Nazaret, sacando esa bola de primera. Andrea Fernández de segunda, alejando el peligro. Balón en saque lateral para el equipo verde y blanco, costado derecho del ataque del cuadro que dirige Antonio Nurán. Nuria Fernández pone el balón en juego en cortito, la bola otra vez para Nuria. Metía ahí ese balón en tres cuartos de cancha corto Anita Iglesia. Sin embargo, recupera de nuevo el balón el cuadro hispalense, Nerea Poleo, que quería abrir a la banda derecha para Cintia Hormigos. Hubo falta y va a haber cartulina amarilla, me da la impresión, efectivamente. Primera amolestación del partido en este minuto 19. La ve Samara Escalona. Balón para el equipo verde y blanco. Atención al lanzamiento de la falta. Ve a Canillas, que cuelga el balón al punto de penalti. Perfectamente ha sacado en tareas defensivas María del Mar Villarreal.
recupera el balón el Betis B, Antia Pérez concretamente, en primera instancia, ese pelotazo arriba, ventaja para Victoria Arévalo, contundente ahí en defensa, sacando ese balón, poniéndolo arriba para que López pelee. Juani Torres. Saque lateral, vemos ahí también en un primer plano a uno de los directivos de la Peña de los Leones, equipo senior de Pozo Blanco, el gran Larios, Pedro Larios. 1-0 gana el pozolvense femenino, 1-0 pierde el Betis B Féminas en el minuto 20 de juego. Balón para quién, para que lo juegue el Betis. La bola que la tiene Sonia Garrido, la pierde Sonia Garrido. Está muy encima la defensa del equipo pozolvense y defendiendo toda es la línea de cuatro, la centrocampista. Y empezar, como decía el Arenga, el técnico pozolvense, allí en el vestuario de la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Le decía a sus jugadoras que había que empezar defendiendo desde arriba a las delanteras. Hacía esa anotación. Y a fe que hoy lo están haciendo. Quizás si lo hubieran hecho así en el encuentro de ida el pasado domingo, nos hubieran traído ese resultado adverso. Pero ojo, queda mucho partido. Hemos superado el Ecuador de esta primera parte. Y desde el minuto 17 gana el pozolvense por 1-0. Gol de María Gil en propia meta. Una vez visto la repetición claramente, entra con el balón María Gil en su portería. Y saque de esquina, será el segundo para el pozolvense. Dos también ha botado el Real, el Betis Féminas B. Al lanzamiento, la jarota Juani Torre. Ahí está la 7 del pozolvense femenino. Atención al lanzamiento, el golpeo con pierna izquierda. El remate algo defectuoso de Patricia Sánchez. Se marchó directamente fuera. Ahí recuperamos la acción. El saque de esquina y el remate. No creo que no toca en nadie. Aunque algunas jugadoras del el pozolvense reclamaban de nuevo córner. Dos córners han botado cada equipo. Pero es el pozolvense femenino el que ha marcado el primero de esta mañana de domingo. Balón en saque de lateral para el Real Betis en B Fémina. Ahí está el balón que lo despeja de nuevo Nazarea. Saque de banda a la altura del banquillo pozolvense, que hoy lo forman Sandra Madueño, Bea Leal, portera suplente, María Fernández, Mari Carmen Fernández y Soraya Wall. Saque lateral del el Betis B. Intenta ganar metros. Problemas para controlar el balón Eli. Ante la presencia de María del Mar Villarreal. Balón a la banda de nuevo. A la altura de la línea de medios, donde están los miembros, los voluntarios de la Protección Civil de Pozo Blanco. Siempre presente en todos los acontecimientos, ya sean deportivos o no, de Pozo Blanco. Y no solo en Pozo Blanco, sino que también dan su servicio en otros pueblos de la comarca, en distintos eventos, cuando es requerida su presencia. Saca el Betis de manos, contundencia defensiva. Eso es lo importante ahí en el equipo pozolvense. Atención a ese disparo. ¡Fuera! Ha salido lamiendo el palo izquierdo, la meta defendida por Mari Carmen, portero. Ese lanzamiento que se había envenenado un pelín, ¿no?, con el bote, pero que yo creo que estaba tapando perfectamente el ángulo Mari Carmen, portero, que ha tenido dos acciones realmente espectaculares en el minuto 14 de esta primera parte. Ahí está Ana Bejarano dispuesta ya a poner el balón en juego. Gana el pozolvense femenino 1-0, pierde el Betis.
pero no es suficiente para estar en semifinales. El balón que se la lleva Anita Iglesias, lo pierde, gana el equipo verde y blanco, pero en falta. Falta favorable, y ahí ha tirado el balón y le están reclamando efectivamente que si tire el balón fuera es cartulina amarilla. Protesta Nazaret, también protesta Ana Iglesias. El equipo verde y blanco que está intentando perder todo el tiempo posible que pueda, y más el resultado le es favorable en el global de la eliminatoria 3-1. De ahí está junto al balón Juan y Torres y Victoria Arévalo. Vamos a ver quién le pega. Está centrada, así que vale el perfil para una diestra y una zurda. La barrera en la línea del área grande. Le pegó Juan y Torres, superó la barrera, pero bastante desviado por la parte izquierda de la meta defendida por María Gil, que ya ha puesto el balón en juego. No rifa el balón, quiere sacar los jugados desde atrás, como le venimos comentando, el equipo verde y blanco. Y atención ahí a la entrada ahora de Anita Iglesias, que se ha jugado la cartulina. La colegiada no ha visto nada punible en esa acción. Señala saque de esquina, córner, tercero para el pozoalbense femenino. Vemos ahí en la escalera al jugador del Club Deportivo Pozo Blanco, Sharajan Nayi, lesionado desde la primera vuelta de la liga. Ahí lo que estamos echando de menos. También al director deportivo de la escuela. ¡Balón al palo! Ha podido llegar el segundo del pozoalbense femenino. Ojo que todavía sigue el peligro, el balón de Elena, que lo ponía ahí de nuevo cerquita del área. Se anticiparon las jugadoras del Betis en primera instancia. Y ahora el balón de María del Mar Villarreal lo detiene María Gil. Vemos la acción repetida. Ese remate con la testa de la capitana Victoria Arévalo, que se estrella en la madera. Pudo llegar el segundo para el equipo pozalbense en este 27 de partido. Balón que juega ahora el Betis B Fémina. Quería meter ese balón arriba buscando a Sonia Garrido. Recupera en primera instancia ahí el balón el equipo pozolvense. Juan y Torres mete ese balón en profundidad para intentar llegar Elena González. Tiene que salir de su área María Gil para mandar el balón fuera de banda. Saque lateral cerquita del banderín de córner para el pozoalbense femenino. El balón que lo va a poner en juego Ana Bejarano cuando se lo den el balón. Vamos a ver si busca jugar en largo o en corto. Ahí está, en corto lo hace Ana Bejarano. Balón que lo tiene Patricia, pone el balón al segundo palo. Gol, 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 gol del pozolvense. Gol, 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 gol de María del Mar Villarreal. Balón al segundo palo de Patricia Sánchez y entra como un ciclón, como un obús, María del Mar Villarreal. Gol, 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 gol de la Jarota. Gol de la Loba. 30 de la primera parte. Pozoalbense 2, Betis B Féminas 0. Bueno, pues ni el más optimista hubiera pensado que el partido se le pudiera poner tan de cara en esta primera parte al equipo pozoalbense, cuando atención ahora juega Sonia Garrido, que tiene mucho peligro, mete el balón en el área, despejado bien Victoria Arévalo. Hoy sí, todas las jugadoras del pozoalbense femenino están a tope, han salido con una marcha más que lo hicieron el pasado domingo en la ciudad deportiva Luis del Sol, y todas, absolutamente todas, y sobre todo las que tienen pues mucho más peso específico en el equipo, están a la altura de la circunstancia. Saque de banda para el equipo pozalbense. Estamos a un gol, o el equipo pozalbense está a un gol de forzar la prórroga, y todavía
No hemos completado la primera parte, a la que le quedan 9 minutos. 2-0 gana el Pozo Albense, 2-0 pierde el Betis B. Goles de María Gil en propia meta y de María del Mar Villarreal en el minuto 30. Ahora más que nunca hay que estar pues muy firmes en defensa y ya esperar que termine esta primera parte, recuperarse en el descanso y afrontar con la misma intensidad los segundos 40 minutos. El esfuerzo bien vale una semifinal de ascenso, el esfuerzo. Ahí se duele una jovencísima lateral derecho, Nuria Fernández. La falta ahí favorable al Betis, que ahora evidentemente no perderá tanto tiempo como lo hizo mientras el marcador era empate a cero y después de encajar el 1-0. Ha puesto ya el balón en juego el equipo verde y blanco. Largo ese pelotazo buscando a Sonia Garrido, que se fue de Ana Bejarano, pero no así de Victoria Arévalo. Saque lateral, banda derecha. Allá va la lateral derecho, Nuria Fernández. Novedad, como le venimos comentando en el partido de hoy, en el Betis, en el 11 de inicio. Balón al área, otra vez Victoria Arévalo, espectacular en defensa. Juega Andrea Fernández. Andrea, que viene a la media vuelta metiendo esa bola arriba para que controlara Elena González. Balón en profundidad para María del Mar Villarreal. No llega a ese en balón. Se adelantó María Gil, que sacó ya en corto. Y ahora pues el balón que lo recupera el equipo pozalbense en saque lateral, banda derecha. Ahí está Nazaret González, dispuesta a poner el balón en juego. Mientras vamos a ver que parece que estaba ahí, va a tener que ser atendida en María del Mar, Villarreal. Vemos ahí cómo se duele en esa carrera que se ha pegado en busca de ese balón. Y ya vemos cómo Sebastián González Márquez atiende a María del Mar Villarreal, autora del segundo gol del pozalbense femenino. Parece que va a poder continuar. Ahora momentáneamente el equipo pozalbense está con una jugadora menos. Saque lateral para el pozalbense, costado derecho, Nazaret González, que lleva el dorsal número 3, aunque juegue como lateral derecho. Pone el balón en juego, buscaba Andrea Fernández. El balón le cae a Nazaret y expeditiva de nuevo Victoria Arévalo. Pelotazo arriba para la carrera de Juani Torres. Juani Torres en el vértice del área, pone, cuelga el balón. La ventaja para María Gil, que ahora sí no recula por si acaso, como sucedió en la falta que le costó el gol. Y visto repetido, los dos pies los mete dentro de la línea de gol. Así que entiendo que gol es justo. Y se puede considerar en propia meta, porque tiene el balón, lo recepciona y se mete dentro de la portería con él. Así que entiendo que el gol es en propia meta, no de Victoria Arévalo. De todas formas, da igual que lo haya metido. Lo cierto es que el equipo pozalbense gana por 2-0. Ahí esa entrada de Elena González, que ojo, le puede costar la amonestación. Me parece que no, que Virginia Santaella no va a mostrar cartulina alguna. O sí, pues sí la va a mostrar. Efectivamente, muestra la cartulina amarilla la jugadora pozalbense por esa entrada. Era casi lo más lógico. Nada que objetar, a mi juicio, en esa amolestación. Bueno, va a poner el balón en juego el Betis en esa falta, prácticamente en tres cuartos de cancha. Atención al lanzamiento de esa falta. Atenta a las marcas.
2-0 en el marcador, no se puede encajar ningún gol que sería pues mortal de necesidad. Se le ha marchado ese globo, ese remate algo forzado a la jugadora del Real Betis, a Cintia Hormigos, muy, muy, muy desviado por encima del larguero de la meta que defiende Mari Carmen Portero, que esta sí saca en largo, pone el balón en juego para que la peleen, para que lo busquen las jugadoras en el centro del campo. Otra vez Victoria Arévalo cortando, metiendo el balón arriba, recuperando también el rechace. Gran partido de Victoria Arévalo, con mucha presencia en el partido de hoy. Ojo que hay una jugadora del el Betis B que se deja caer sobre el césped artificial y creo que está pidiendo cambio, ¿eh? Creo que está pidiendo el cambio. Ahí se duele Luisa Gálvez y vamos a ver si puede o no continuar en el partido. Juego detenido aquí en el campo Luterio Olmo de la Ciudad Deportiva del Recinto Ferial, a la espera que llegue ahí la fisio del el Betis para atender a la jugadora Luisa Gálvez, que participó también en el partido del pasado domingo, salió en el 11 de inicio con el dorsal número 5. Vamos a ver si puede o no continuar la jugadora. Parece que sí, ahora mismo se tendrá que retirar del terreno de juego y esperar que le den la autorización la árbitra para ingresar de nuevo en el terreno de juego. Así que jugará momentáneamente el pozalbense femenino con una jugadora más. Esperemos que se recupere, que no pase nada. Ya ha mirado la señorita Virginia Santaella Higueras su cronómetro. Por el mío, 2 minutos para que finalice esta primera parte. Si no pasa como en el encuentro de ida allí en Sevilla, que no sé si lo tuvieron claro o no de principio los árbitros, porque en una primera parte que no se perdió ni un solo instante, dio casi 4 minutos de largue. No sé si es que confundió lo de los 40 con los 45 del senior masculino. El balón que lo pone en juego María Gil. Ahí intenta ganar el balón el equipo pozoalbense. Lo hace en primera instancia Ana Iglesias. Juega para Andrea Fernández. Pudo haber mano en el centro de Andrea Fernández. Expeditiva. Ahora Nuria Bernal sacando ese balón. Está a punto de ganar la Eli para el pozoalbense femenino. Efectivamente en saque lateral. Nazaret que puso el balón en juego rápidamente. Ahí no pudo controlar Patricia Sánchez, que puso ese balón de oro para que rematara Loba. El segundo gol del pozalbense femenino y otra vez atenta al cruce. Vaya partidazo de Victoria Arévalo. Todas sus compañeras, ¿no? Pero hoy mucha presencia de una jugadora que tiene, es una de las que pueden marcar diferencias en el equipo pozalbense. Ahí está Nazaret intentando cerrar la línea de pase, lo consigue. El balón para María Gil, que va a sacar por mi cronómetro. Entramos en el último minuto de esta primera parte. María Gil con la bola. Golpea ahí con pierna derecha. El balón que lo está a punto de ganarlo Ana Bejarano. Sin embargo, es Sonia Garrido la que lo controla. Se va para el centro. Se va de 2 jugadoras del pozalbense, pero no de la tercera. Nazaret muy atenta ahí en la cobertura, cerrando. Balón en profundidad. Atención al Albeti. Eli, le están haciendo falta. Viene la ayuda de nuevo Victoria, pero efectivamente hubo falta anterior sobre Nazaret. Lo que ha señalado Virginia Santaella. La falta la va a votar la portera pozoalbense, Mari Carmen Portero, que si mal no recuerdo es natural de Dos Torres. En el pozoalbense hay jugadoras de varios municipios de la comarca de Los Pedroches. Por micronómetro se cumple en este instante el minuto 40 de partido. Estamos ya en tiempo de prolongación en esta primera mitad, que gana el pozoalbense femenino por 2-0 al el equipo que dirige Antonio Durán. Y
El balón en saque de banda costado izquierdo para el Real Betis en B Fémina. Allá va ese balón para que lo corte también en tareas defensivas Ana Iglesias, echando una mano ahí como debe ser. Y al final la bola que termina en los dominios de María Gil, la portera bética, que va a poner el balón en juego. Espera que se coloquen sus compañeras y ahora sí, opta por sacar en el largo, buscando a Sonia Garrido, hoy con menos presencia que el pasado domingo en Sevilla, donde anotó dos de los tres goles de su equipo y tuvo mucha presencia en ataque. Luria Fernández ha sacado ya de banda. Gana el balón el Pozo Albense femenino. Saque lateral. Ana Bejarano sacó ese balón. Juani Torres, que saltaba buscando la bola. Y hay falta. Ojo que puede ser la última acción de esta primera parte. Han tenido que entrar en dos veces las asistencias, pero creo que con un minuto de alargue habrá suficiente para finiquitar este primer acto. Al lanzamiento, Victoria Arévalo de la falta. Lateral, una jugadora sitúa en barrera el Betis, Sonia Garrido precisamente. Va a colgar el balón Victoria Arévalo, el golpeo con en pierna derecha. Buscó sorprender a María Gil, el balón llegó blandito y mucho más después de tocar el césped, y perfectamente bloco María Gil sin problema, que saca ya con pierna derecha directamente fuera. Ahí el balón que lo gana el equipo pozalbense. Ana Bejarano, que saca de mano, falta, vaya empujón, ¿no? Aplica la ley de ventaja a la colegiada. Atención a Juani Torres, se mete dentro del área, el pase atrás, pudo llegar el tercero. Lo tuvo Andrea Fernández. Lo tuvo Andrea. Y final de esta primera parte, que creo que en justicia gana el pozalbense femenino por 2-0 al Real Betis B. Vaya jugadón de Juani Torre. El pase de la muerte. Y Andrea Fernández con pierna derecha se le va ligeramente desviado por la parte derecha de la meta defendida por María Gil. Gana el pozalbense femenino por 2-0 al Real Betis B Fémina. Se adelantó el cuadro de Alberto Doña en el minuto 17 con gol de María Gil en propia meta, y en el 28 anotó María del Mar Villarreal el 2-0. Es cierto también que en esta primera parte han tenido una clara ocasión el equipo del el Betis en el minuto 14, una doble ocasión. Y también el equipo pozalbense, amén del gol, ha tenido otra ocasión más en el minuto 27 para el tercero. Bueno, muy bonito el partido en su primer acto, que gana el pozalbense 2-0. Volvemos en el inicio de la segunda mitad, partido de vuelta, cuartos de ascenso a la segunda división nacional de fútbol femenino. Saludos desde el campo Lotario Olmo de la ciudad deportiva del recinto ferial. Va a arrancar la segunda mitad de este encuentro de vuelta perteneciente a los cuartos por el ascenso a la segunda división nacional de fútbol femenino, que mide al pozalbense femenino y al Real el Betis Balompié B Féminas. Arranca la segunda mitad. Balón que juega el pozalbense femenino, la bola que la tiene Juani, Juani Torres dentro del área. Gol, 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 gol. Gol del pozalbense. Gol, 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 gol de Juani Torres. Nada más sacar de centro ese balón en largo, se lo lleva la jarota. Juani Torres se va en velocidad, se interna dentro del área, cruza el balón donde no puede llegar María Gil. Marca Juani Torres, marca el pozalbense femenino, que empata la eliminatoria. Pozalbense femenino 3,
Real Betis B, Fémina 0. Y ahí ahora las delegadas del Betis que le indican a la colegiada, la señorita Virginia Santa, ella, que no pueden estar detrás de la portería algunos aficionados del pozoalbense femenino. A ver si va a ser por eso, por lo que han encajado tres en goles. Bueno, pues ya va el delegado pues a quitar, a que se retiren de ahí, de detrás de la portería, un nutrido grupo de aficionados del pozoalbense femenino. Bueno, pues no ha podido comenzar mejor esta segunda parte, empatada la eliminatoria, nada más sacar de centro. Y antes de que se cumpliera el primer minuto de juego de esta segunda mitad, hay ya un resultado que claramente da síntomas de esperanza de que sí se puede estar en semifinales. 3-0 gana el pozoalbense femenino. No apreciamos cambio en ninguno de los dos equipos por el Real Betis B Fémina. María Gil está en portería con Nuria Fernández, Jessica Arellano, Luisa Galvez, Bea Canillas, Eli, Nerea Poleo, Sonia Garrido, María Bernal, Antia Pérez y Cintia Hormigo. En el banquillo de la suplencia, junto a Antonio Durán, Sheila Ibáñez, por ser suplente, con el 9, Samara Escalona, con el 12, Sara Sánchez, con el 16, Sara Mayoral y con el 18, Noelia Rodríguez. También continúa el mismo 11 de inicio del pozoalbense femenino, que salió con Mari Carmen portero defendiendo la portería, que ha hecho una gran primera parte, con Ana Bejarano, Nazaret González, Patricia Sánchez, Elena López, Victoria Arévalo, Juana Torres, María del Mar Villarreal, Ana Iglesias, Elena González y Andrea Fernández. Junto a Alberto Dueña, Sandra Madueño, ha entrado en esta convocatoria María de los Ángeles Benítez Herruzo, en detrimento de Bea Leal, que fue la portera suplente el domingo pasado en Sevilla. Completa el banquillo María Fernández, Mari Carmen Fernández y Soraya Wall. Cuando juega Juani Torres, me gusta más, ya lo comentaba con el técnico pozoalbense en el encuentro de ida, cuando adelantó la posición de la jarota por delante de la defensa, que puede hacer mucho más daño ahí que tan atrás. Bueno, pues ha conseguido anotar ese gol cuando ahora intentaba progresar ahí María del Mar Villarreal, otra de las jarotas del equipo pozoalbense, autora del segundo gol en el minuto 28. 3-0 gana el pozoalbense femenino, 3-0 palma el Betis B. Igualada ahora en la eliminatoria, 3-3. Vamos, hay que marcar, es posible. Ojo que este equipo, el Betis B, solo había encajado, como ya comentábamos en la primera parte, 4 goles a lo largo y ancho del campeonato liguero, ¿eh? En una liga que tenía más equipos que la cordobesa. La liga completa, concretamente, la conformaban 10 equipos, jugaron 18 partidos y solamente encajó 4 goles. Bueno, pues el pozoalbense femenino le ha colocado ya 3. Una liga, con, decía, con 10 equipos por los 6 de la segunda andaluza cordobesa. Si bien es cierto que no han perdido el ritmo de competición las de chicas del pozoalbense femenino, inmersas en la Copa, que por cierto no sabe cuándo se va a jugar. En principio pues estaba previsto celebrarla el próximo fin de semana. Se podía entender que era o que es muy complicado que pueda salvar esta eliminatoria el equipo pozoalbense, y en un principio, insisto, está programado para el próximo fin de semana, si mal no recuerdo, en el Viso de los Pedroches, frente al Aguilarense, la final de Copa. Pero, ¿y si pasa el pozoalbense? ¿Qué pasa con la Copa? ¿Se juega la final o no? Parece que el equipo de Aguilar de la Frontera está reclamando, y creo que también es justicia,
de que se juegue la Copa, porque ya son muchas jornadas las que están sin competir, más que el equipo pozolvense, ¿no?, que está entrenando y compitiendo en esta ahora con la fase de ascenso. Bueno, primer lanzamiento con cierta intención del equipo del El Betis, ha sido Bea Canillas el que ha intentado ahí sorprender con ese globo que se marchó directamente fuera por encima de la meta defendida por Mari Carmen Portero. No deja de dar instrucciones el técnico del equipo pozalbense, ahí Alberto Dueña, segunda temporada en el pozalbense, y parece que no habrá una tercera, aunque no sé si consigue el ascenso. Qué bonito, ¿no? No siempre se puede jugar en una categoría, en una segunda división nacional, en este caso entrenar. En principio no tiene previsto continuar al frente del pozoalbense femenino. El año pasado hizo al equipo campeón de liga, no pudo hacer doblete con la copa, también jugó eliminatorias de ascenso a segunda división, creo que, si mal no recuerdo, creo que fueron dos eliminatorias, y este año campeón de liga, también finalista en la copa, fuera juego, ¿no? Finalista en la copa, y ahora pues intentando pasar a semifinales en las eliminatorias de ascenso a la segunda división nacional del fútbol femenino. Hubo oposición antirreglamentaria, ya ha puesto el balón en juego el Betis, que ahora mismo, pues, ¡uy, qué buena mano! Otra vez de Mari Carmen Portero. Espectacular Mari Carmen Portero, ¿eh? Espectacular hoy Mari Carmen Portero. Ahí cómo le llega el balón a Eli, y con pierna izquierda chuta a portería, despeja a córner Mari Carmen Portero. Es el primero de esta segunda parte. Botó tres. Perdón, dos en la... ¡fuera juego! ¿La atacó con la mano, no? Sí, me parece que ha sido con la mano. Me parece que ha rematado con la mano. No vale el gol de Sonia Garrido. Y vamos a ver la colegiada. Sí, efectivamente. Le va a mostrar la cartulina amarilla a Sonia Garrido por rematar con la mano. Ahí, desde luego, las jugadoras del pozolvense femenino están muy atentas a todo el desarrollo del juego y han ido a protestar rápidamente. Ven ahí, clarísimo. En esta ocasión no hubo mano de Dios como aquel año del Pelusa Maradona. Bueno, pues cartulina amarilla para Sonia Garrido en este minuto 49 ya de partido, es decir, llevamos 9 de esta segunda mitad con ese gol que no ha llegado a ser anulado porque invalidado por ese remate con la mano de Sonia Garrido, con muy poca, con escasa presencia en ataque en la mañana de hoy. Ahí la falta me ha parecido clara sobre Andrea Fernández, se duele ahí la delantera del equipo pozoalbense. Ahora el cuadro que dirige Alberto Dueña tendrá el aire en contra. Lo ven claramente ahí como azota el viento. Y de nuevo es necesaria la presencia de Sebastián González Márquez para atender a las jugadoras pozoalbenses. Se refresca también otras jugadoras del equipo que dirige Alberto Dueña, cuando vemos ahí al asistente intentando llamar la atención de su compañera Virginia Santaella, la árbitro principal, porque va a haber cambio. Ya va a haber movimiento en el banquillo, en este caso en el cuadro bético. Ahí ya prepara él el primer cambio, se ha recuperado también Andrea Fernández, tendrá que marcharse y esperar que le dé la autorización la colegiada para entrar en cancha, y va a entrar con el dorsal 12. Sara Sánchez, se marcha Nuria Fernández, la lateral derecho, novedad hoy en el equipo de Antonio Durán. Siempre hablamos en relación con el partido del pasado domingo en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Bote neutral y
Deportivamente cede la posición de la bola el Betis B al pozoalbense femenino. El pelotazo largo ahí de Victoria Arévalo. Al final gana el balón de nuevo el equipo verde y blanco. Sonia Garrido jugando atrás, en este caso para Antia Pérez. El balón ahí que lo quieren meter en tres cuartos de cancha, lo puede ganar y lo gana. ¡Qué valiente ahí María del Mar! Falta y tarjeta, eso es. Falta y tarjeta por agarrón a Bea Canilla y se la va a mostrar la colegiada. Minuto 52. Nueva jugadora amonestada en el Real Betis Balompié Féminas. Bea Canillas. No le quedaba otro remedio que agarrar a María del Mar Villarreal a la loba para evitar que pudiera completar un contraataque. La falta la va a botar ahora en este caso Juan y Torres. Ahí está una de las jarotas. Entre jarotas anda el juego del equipo pozoalbense. Ha estado convocada con la selección absoluta nacional sub-17 en la ronda élite de Portugal, que jugó el primer partido, la goleada de España a Portugal, a la anfitriona. No jugó el segundo partido y unos minutos del tercero. Y al final no ha pasado el corte definitivo para estar en el europeo, pero es la Benjamina, o una de las Benjamina, junto con la chica esta de el Betis, que hoy no ha viajado con el equipo, como comentábamos anteriormente, Rosita Márquez. Y es la, yo creo que va a tener sin duda oportunidad. Hay que significar que Juani Torres tiene 15 años y hablamos de la sub-17. Bueno, el balón que lo gana en defensa el equipo pozoalbense. Apertura a la banda, no puede llegar ahí María del Mar Villarreal. El balón en saque de banda para la recién integrada, ingresada en el terreno de juego, Sara Sánchez, que sacó de manos el balón dividido ahí en el centro del campo. Vuelve a meterlo arriba María Bernal. Y detiene sin problemas Mari Carmen Portero. Ahí ven cómo amenaza lluvia las nubes negras sobre el campo Luterio Olmo de la Ciudad Deportiva del Recinto Ferial. Estamos en la segunda mitad. Llevamos 54 minutos de partido. Gana 3-0 el pozoalbense femenino. Veo al paraguas que se vuela. Gana 3-0 el pozoalbense femenino al Betis B. Idéntico marcador que el de la primera, o del partido de ida más concretamente. Recuerden que si el equipo ganador de esta eliminatoria se medirá al ganador de la eliminatoria Cádiz-Asaco o Asaco-Cádiz, partido que se disputa en la tarde de hoy. Anteriormente hablábamos de las goleadoras del equipo en bético: Laura Moreno con 14 tantos, 1 de penalti, Samara Escalona con 10 y 9, Sonia Garrido. En el pozoalbense femenino, la máxima goleadora de la liga regular, Andrea Fernández con 20 goles, segunda la federación, ella me comentaba que eran 21. Y luego están Elena González y María del Mar Villarreal con 8 goles, si bien Elenita tiene uno en un lanzamiento de penalti. El pozoalbense que terminó campeón de liga. Cuando hay cambio, el equipo pozoalbense se marcha. Patricia Sánchez, la jugadora que metió ese balón para que rematara al fondo de la red María del Mar Villarreal. Y entra Sandra Madueño. Cuando sube la banda, Juani Torres, costado izquierdo, el balón al afrontar del área, buscaba precisamente ahí a Ana Iglesias, perdón, a Elena González. No llegó ese balón, pudo haber falta, ¿no? Sí, efectivamente la señaló la árbitro, la falta que es favorable al pozoalbense femenino sobre Elena González, aunque se ha hecho más daño la jugadora verde y blanca que la pozoalbense. Pozoalbense quedó campeón de liga con 28 puntos. Han solo competido 6 equipos
9 victorias, un empate, 0 derrotas, 64 goles a favor por 14 en contra. El único empate frente al segundo clasificado, el Aguilarense, en Aguilar de la Frontera, en la jornada quinta del pasado 20 de noviembre. Ahora inmersa en la Copa, en la fase en regular, quedó subcampeón el Pozolvense femenino con 15 puntos. De las 8 jornadas disputadas, ganó 4 encuentros, empató 3 y perdió 1 con 36 goles a favor por 11 en contra. Campeón el Aguilarense, con el que se medirá en la final de Copa, todavía sine die, a la espera de la evolución del Pozalbense femenino en esta fase de ascenso a Segunda División Nacional. Bueno, pues se retira Nerea Poleo, doliéndose de ese golpe ahí en la parte baja de la espalda. No va a poder continuar y entra en este minuto 57 Samara Escalona. Segundo cambio, este obligado del técnico Antonio Durán. Ya se pone el balón en juego, se ha perdido ahí algunos segundos, eso no tampoco le interesa al equipo pozalbense, que debe de intentar sentenciar a la eliminatoria antes de que se cumpla el minuto 80 de partido. Otra vez la carga por el costado izquierdo, Juan y Torre, balón a la banda. Metió ahí la pierna a la defensora bética para mandar el balón en la banda. La propia Juan y jugó y sacó de manos para Elena González. Se duele ahí, ojo el tirón. Pronto va a empezar a pasar factura el desgaste importante que está haciendo el equipo pozolvense, que debe de remontar ese marcador adverso de 3-0 que se trajo de la Ciudad Deportiva de Luis del Sol de Sevilla hace 7 días. Recuerden, los campeones de la provincia de Cádiz, el Cádiz, con 51 puntos. Segundo quedó el Salesiano Algeciras, equipo al que se midió el pozolvense el año pasado en esta fase de ascenso, también con 51 puntos. En el grupo Granada-Almería con 48 puntos, el Club Deportivo Asaco. Atención al córner para el equipo pozalbense. Ahora vamos con más. Era el primero de esta segunda mitad. Botó 3 en el primer acto. Se sacó sin consecuencia. Mantiene la posición de la bola el equipo pozalbense. Ahí está María del Mar Villarreal, que quería colgar el balón al afrontar del área. Despeja como puede la zaga pozalbense. María del Mar mete el balón en el segundo palo. Juan y Torres no pudo controlar el esférico, que se pierde por línea de banda. Hablamos de los equipos campeones de las distintas provincias de Andalucía que juegan esta fase de ascenso a Segunda División Nacional, del grupo granadino-almeriense. Como decía, el Club Deportivo Cultural Asaco, campeón con 48 puntos. En Huelva, segundo, el campeón quedó el equipo de Sporting Club con 29 puntos, que no puede jugar fase ascenso porque ya tiene un equipo, Huelva, en esa categoría. Así que quedó segundo el equipo de Amigos 80 con 28 puntos. Hay una nueva jugadora del pozolvense femenino, Andrea Fernández, que ha recibido otro golpe. Pero nada, se recupera. Esta gente está hecha de otra pasta. En la provincia de Huelva juega esta fase de ascenso el tercer clasificado, el Puerto de la Torre, con 60 puntos. Primero quedó el Palo con 69, segundo Málaga con 66. Y en Jaén, el campeón fue el Atlético Jiennense con 52 puntos. Más datos en torno a los equipos que pelean por el ascenso a la Segunda División Nacional de Fútbol el Femenino. Ahí vemos también al fondo al concejal delegado de Deportes, Pedro García Guillén, que no ha querido perderse el partido de hoy, este partido que puede ser histórico si al final el pozolvense consigue remontar la eliminatoria. Por lo pronto la tiene empatada a 3
Si persiste el empate, nos iremos a la prórroga. Dos tiempos de 15 minutos. Y si sigue sin moverse el marcador, la lotería de los penaltis. Pero vamos a confiar porque tal y como se está desarrollando el partido, espectacular, magnífico, muy bueno el partido del equipo pozoalbense. Puede llegar el gol en cualquier momento. Saque lateral para Sara Sánchez. Ataca el Betis. Defiende el equipo pozalbense. No fue bueno el despeje de Nazaret González. Corne. Segundo. Saque de esquina para el Real Betis B. Fémina botó dos también en la primera parte. Así que 4 en el global del partido. Atención a la marca. Más que nunca hay que estar ahí. Atento. Allá va el balón al segundo palo, no llega nadie, se pierde por la lateral, saque de manos para el equipo pozalbense. Están haciendo ejercicio de calentamiento dos jugadoras más. Bueno, el balón es para... Hombre, ¿cómo va a sacar si no ha tocado nadie? Ahí la capitana Jessica Arellano intentó engañar a la colegiada, sacando de manda cuando claramente el córner no había tocado a nadie y se había perdido por la lateral. Ahora sí, el balón es en saque de banda, saque de manos para el Betis. Sacó Jessica Arellano, no lo hizo bien. Pues atención, ahí el balón en la frontal del área, peligro, el disparo, paró, Mari Carmen portero, el lanzamiento de Eli Najal, que también salió en el 11 de inicio hace 7 días en Sevilla. Ya estamos de nuevo en vivo, el balón que lo pelea Andrea Fernández, sin embargo, es Nuria María Bernal la que se llevó ese balón, pone el centro. ¡Qué bien! Anita Bejarano al cruce despejando ese balón. Ha sacado ya rápidamente. Y bien de nuevo. Mari Carmen portero deteniendo esa bola. Que puso ya en juego. El balón que la tiene. Vaya entrada. Merecedora claramente de cartulina amarilla. Sobre Juani Torres. Está diciendo que es la primera la jugadora bética, pero vamos, si le hubiera enseñado la cartulina amarilla no pasa absolutamente nada a Cintia Hormigo por esa entrada sobre Juani Torres. Y ahí está la capitana del pozoalbense femenino, Victoria Arévalo, dispuesta a poner el balón en juego, en botar esta falta, terreno propio del pozoalbense. Estamos en el minuto 64. Ahí el balón se quedó corto. Y ahora se han podido hacer daño ahí. Tanto Cintia Hormigos como Ana Iglesias. Ahí en ese choque fortuito. Vamos a ver si no reviste mayor gravedad. Ahí ese choque fortuito. Ambas jugadoras sobre el césped artificial de este campo Luterio Olmo de la ciudad deportiva del recinto ferial. Ya se ha recuperado Anita Iglesias y también ha hecho lo propio la jugadora verde y blanca, con lo que se va a reanudar el partido. En esta ocasión en falta favorable al equipo verde y blanco. Allá va el golpeo con pierna derecha. Balón a la frontal del área. Despejó de nuevo Victoria Arévalo. Gran partido de Victoria Arévalo en defensa. Contundente hoy toda la línea defensiva del equipo pozoalbense. Y ahí estamos ya con los tirones. Problemas, porque insisto, hay un desgaste físico importante. Problema ahora para Elena en González. Minuto 65 de partido. Empiezan las cargas, los tirones. En fin, lo propio después de un desgaste importante. Y ojo que el equipo pozalbense en esta segunda parte tiene el viento en contra. Y eso es un añadido más. Bueno, pues como comentábamos anteriormente, esta gente está hecha de otra pasta. Y a cualquiera de los mortales estaríamos 3 días en residencia. Bueno, pues ahí está. Deportivamente, como no puede ser de otra manera,
Andrea Fernández manda el balón fuera para que lo juegue el Betis B femenina. Va a ser Jessica Arellano la capitana, la encargada de poner el balón en juego. Gana el pozoalbense 3-0 al Betis B con este resultado. Eliminatoria igualada. Menos ocasiones de gol en esta segunda parte que en la primera. Entiendo que también el equipo verde y blanco ha hecho un desgaste importante en la primera parte y eso lo debe estar acusando. Ven ahí el banquillo del equipo pozoalbense con el pequeño Pablito, con su madre, la capitana Soraya Wall, hoy en el banquillo, acompañando a María Ángeles Benítez como portera suplente. Y María del Carmen Fernández, que completa ese banquillo. Dos jugadoras del pozoalbense tendidas sobre la hierba artificial de este Eleuterio Olmo. No manda el balón fuera Andrea Fernández, con lo que tampoco lo iba a hacer evidentemente el Betis. Y ahora le señala falta a Andrea Fernández sobre Sonia Garrido. Se recupera ya Sonia Garrido y la falta que la va a botar Sara Sánchez. El juego detenido. Ahí van a atender a la jugadora pozoalbense, la colegiada que mira su cronómetro para luego el tiempo añadido. Por mi cronómetro quedan 12 minutos para que termine el partido. Ahí ya se levantó Victoria Arévalo, se refresca, que la verdad es que calor no hace, pero hay mucha temperatura, entiendo yo, sobre el césped artificial de este campo Eleuterio Olmo de la Ciudad Deportiva del Recinto Ferial, que acoge este partido de vuelta de cuartos playoff de ascenso a Segunda División Nacional. Balón en la frontal del área. La bola que la tiene Eli, el disparo a las manos de Mari Carmen Portero. Colocó la portera del pozoalbense femenino, golpea ya con pierna derecha, saca de portería, largo ese balón, contundente ahora la defensa del equipo verde y blanco, que vuelve a ganar la bola, la entrada ahí de Ana Bejarano, que se ha podido ganar la cartulina. Mientras vemos repetido ese lanzamiento que bloqueó sin problema María del Mar, Mari Carmen Portero, perdón. Que hay muchas Mari Carmen Fernández, Mari Carmen Portero, María del Mar de Villarreal, hay muchas Marías y alguna vez se nos cambian los nombres. El Betis ve a la carga, un gol le daría el pase a semifinales, con lo que hay que estar atento, ¿no?, lo siguiente, a cualquier llegada del equipo verde y blanco, que ha forzado su tercer saque de esquina en esta segunda parte. Uno solo ha botado en este segundo acto el pozoalbense femenino al lanzamiento Eli. Ahí cruza los brazos, indica dónde va a colocar el balón. Atención ahí al lanzamiento, el golpeo con pierna izquierda, balón al punto de penalti, nada. Llegó sin problemas la bola a Mari Carmen Portero, que saca ya con pierna derecha ese balón. ¿Para quién? Para que intentaba controlarla Elena González, no lo hizo de primera. Ahora sí juega Anita Iglesias, ahí está la pipiola, quería meter ese balón para María del Mar Villarreal, que llegaba por ese costado izquierdo. Bien, ahora Andreita en tarea defensiva, ganando ese balón de nuevo para el pozoalbense, balón interior para María del Mar Villarreal, lo va por la vía en la frontal del área, pégale Andreita, pégale de primera, ¡ay! Se entretuvo demasiado, le encimaron y al final no pudo disparar con contundencia a portería. Recuperamos la última acción de ataque del el Betis B, el córner que botó Eli y ese remate muy blandito de Sonia Garrido, que creo que es el primer remate a portería
de la dorsal número 11, que por cierto entra en el rosario de cambio. Se marcha Sonia Garrido, minuto 71 por micronómetro. Entra Sara Mayoral con el dorsal número 16. Tercer cambio en el equipo que dirige Antonio Durán. Solo ha hecho un cambio el técnico pozoalbense. En el minuto 54, en esta segunda mitad, dio entrada a Sandra Madueño por Patricia Sánchez, que puso ese balón al segundo palo, preciso y precioso, que remató al fondo de la red María del Mar Villarreal. Atención al lanzamiento de la falta, prácticamente ahí en la línea de medio, un metrito por delante, ya en terreno del pozoalbense femenino. Nazaré, ojo que hay falta. Oye, ojo que falta peligrosa, falta en este caso de Sandra Madueño, pues a unos 6-7 metros de la frontal del área, de la meta que defiende Mari Carmen Portero. Atención que la falta se me antoja peligrosa, va a intentar pues hacer gol desde ahí. Bea Canillas, cartulina ahora amarilla. Me parece que ha sido para Andrea o Sandra, no, Sandra Madueño. Y atención al lanzamiento de la falta. Bea Canillas, dispuesta a pegarle, coloca la barrera. Ahí Mari Carmen Portero, dialoga la colegiada con las tres chicas de la barrera. Andrea, María del Mar Villarreal y Elena López. Atención al lanzamiento, allá va Bea, paró. Mari Carmen Portero, rasito, blandito, sin problemas para la cancerbera pozolvense, que pone ya el balón en juego. Se marchó directamente fuera. Recuperamos la repetición de esa falta, superó la barrera, pero el balón iba al palo que cubría Mari Carmen Portero e hizo lo propio, que es detener el balón. Cuando ahí vuelva la carga el equipo verde y blanco, ojo el centro, balón arriba, uy, la ha tenido Cintia Hormigo, el primero para su equipo. Vemos la acción repetida, el centro de Eli que se va de las defensoras pozoalbense, y ahí con la testa remata Cintia por encima del larguero de la meta defendida por Mari Carmen Portero. Eluy en el graderío. Y bueno, la verdad es que a las alturas que estamos del partido, según mi cronómetro, con 6 minutos para la conclusión, un gol del el Betis B se me antoja prácticamente ya, pues eso, imposible de remontar. Insisto que yo creo que lo más importante ahora es defender esta recta final del partido en este segundo tiempo, defender a muerte y bueno, y forzar esa prueba, sobre todo no arriesgar, hombre, si se puede marcar bien, pero sobre todo lo que no se debe de arriesgar, ni mucho menos en defensa, ¿eh? Y si hace falta no se juega nada. Hubo clarísimamente juego peligroso, falta favorable al equipo pozalbense. Ahora pues las prisas son para el Betis, entiendo. Y la falta que la va a botar es la de siempre, Victoria Arévalo, al que bien le podemos anotar ese primer gol. Luego veremos lo que pone en el acta la colegiada Virginia Santaella Higuera, si se la da a la portera en propia meta o a Victoria Arévalo. Yo me inclino por gol en propia meta, porque se ve claramente que entra con los dos pies, cruza la línea de gol, ya con el balón en las manos. Y vuelve a la carga el equipo verde y blanco. ¡Ay, qué bien! Bajó ahí a defender a Navejarano, despejando ese balón de primera, fuera juego.
Anderín ahora arriba, posición antirreglamentaria de una de las jugadoras verde y blancas. Creo que ha sido de Cintia Hormigo. Balón para el equipo pozoalbense, lo va a poner en juego Mari Carmen portero. Ahí golpea con pierna derecha. Directamente fuera. Saque lateral para el Real Betis, balón pie, el balón que la tiene Bea Cabanillas. Quería meter la bola a Eli ahí en la frontal del área. Despeja bien la defensa del equipo pozolvense. Mano, creo que ha podido ver mano de Sara Sánchez. No ha señalado nada la colegiada. Y atención ahí, Nazaré. ¡Qué bien! Nazaré González echándose a la hierba, metiendo la pierna y mandando el balón a córner, que será el cuarto que bota el Betis B a falta por micronómetro de 2 minutos y medio para la finalización del partido. Atención ahí al lanzamiento de esquina, el golpeo con pierna derecha y el primer palo, no llega nadie a rematar. Juan y Torres, tareas defensivas de fe, despejando ese balón y María del Mar que... Perdón, Ana Iglesias que peleaba por esa bola. Quebraba ahí como la gana, con garra, con casta. Otro gallo hubiera cantado hace una semana allí en Sevilla si se le hubiera echado lo que se le está echando en este partido de vuelta. Balón en saque de banda para el equipo pozoalbense. Será en esta ocasión Ana Bejarano la que ponga el balón en juego. Ana Bejarano, que es cadete todavía. Atención ahora a la jugada de ataque del el Betis, que se resiste a ir a la prórroga. Ahí conduce por banda derecha, el recorte, aplica la ley de la ventaja. Cintia Hormigos queda creando peligro al cruce. Victoria Arévalo mandando el balón fuera de banda. Está haciendo ejercicios de calentamiento María Carmen Fernández en el pozoalbense femenino. Entramos en el último minuto por micronómetro de este partido. Insisto, si no se mueve el marcador, nos iremos a la prórroga. Dos tiempos de 15 minutos. Ha vuelto a despejar la defensa del equipo pozoalbense, que juega o que tiene el viento en contra a favor. El Betis B, que no está aprovechando esta circunstancia en esta segunda parte, donde ha llegado muy poquito, casi nada, a la meta defendida por Mari Carmen portero. Una vez, no mucho. Ha puesto ya el balón en juego Mari Carmen portero. Veis cómo el viento frena el balón, que no pasa de el mitad del campo pozoalbense. ¡Oh, qué bonito el taconazo! La bola para María del Mar. Villarreal ataca el equipo pozoalbense. ¡Falta, hombre! Vaya entrada. Pues nada, ahí estaba el asistente muy cerquita. No ha pitado nada. O ahora sí, ha tardado un mundo. No ha pitado, creo que el árbitro. El asistente no ha visto nada o no ha querido ver nada. Juego detenido, por micronómetro se ha cumplido ya el minuto 80, así que entramos en tiempo de prolongación. Se han producido tres cambios en el equipo visitante, uno en el pozoalbense. Y bueno, han tenido que entrar un par de veces en las asistencias, pues yo creo que con dos o tres minutos irá de largo la prolongación a esta segunda mitad. La falta que va a hacer, un bote neutral, madre mía. Pues sí, no le va a dejar bote neutral, no le va a dejar el saque de banda. Ha sido todo menos saque de banda, pero bueno. Ahí está Nazaret cortando de primera ese balón. Sin embargo, ahí está el stopper hoy del equipo pozoalbense, o la stopper Victoria Arévalo, despejando de nuevo ese balón. Juan y Torres quería meter la bola arriba buscando a Andrea Fernández. Se quedó corto ese balón. Ha bajado un poco su posición, creo. Ahora Andrea Fernández. Balonazo que ha recibido en la cara Andrea. No, ha adelantado a Andrea. Está jugando más adelante Andrea y un poquito más retrasada, me da la impresión.
Hablábamos de Juan y Torre, ¿no? En la selección juega de lateral izquierdo. Aquí en el Pozalbense lo hace más bien de interior por delante. Bueno, ahí ya está el público pidiendo la hora, tiempo de prolongación. 3-0 en el marcador. Si esto no cambia, nos iremos a la prórroga. Pero antes va a haber cambio en el Pozalbense femenino. Se marcha Andrea Fernández. Va a entrar otra Fernández, Mari Carmen, en el Pozalbense femenino en tiempo ya de prolongación. Tiempo de prolongación. Cambio en el Pozalbense femenino, que no se va a producir todavía porque no estaba preparada Mari Carmen. Así que todavía no se realiza ese cambio. La bola que se perdió por la lateral no pudo llegar a controlar ese balón Sandra Madueño. Bola ahora en saque de manos para Sara Sánchez. Costado izquierdo del ataque del equipo que dirige Antonio Durán del Real Betis Balompié Féminas B. Recupera la posición de la bola el equipo pozalbense. Ahora en falta y va a ser precisamente Juan y Torres que se cambie de banda para golpear el balón. Para intentar meter la bola dentro del área grande. Y ahora sí se va a producir el cambio en el pozalbense. Se marcha Andrea Fernández. Entra Mari Carmen Fernández. Tiempo de prolongación. Un minuto ya de alargue en esta segunda mitad. Atención al lanzamiento de Juani Torres. El golpeo con pierna izquierda. El balón a la frontal. Intentaba empalar ahí Victoria Arévalo. No lo consiguió. Y ahora Nazaret, que va a intentar despejar ese balón. Lo controla. Golpea con pierna derecha y lo manda fuera de banda. Saque lateral para el Betis B, que quema sus últimas opciones para intentar no ir a la prórroga, que serían otros 30 minutos más. Y con el desgaste que tienen las chicas, mamá mía, la condición física puede ser determinante. Mira ya la colegiada su cronómetro. Va a señalar y señala ya el final del partido. Terminó los 80 minutos reglamentarios con victoria del pozalbense femenino por 3-0. Recuerden, se adelantó en el minuto 17 el pozalbense, gol en propia meta de María Gil. El 2-0 llegaba en el 28, marcaba María del Mar Villarreal. Y el 3-0 en el primer minuto del segundo acto, obra de Juani Torres. Termina el partido, nos iremos a la prórroga. Tiempo para recuperar en lo que se pueda físicamente a las jugadoras para intentar descargarla en la medida de lo posible. Tiempo también para dar las oportunas instrucciones a ambos técnicos. El partido no ha terminado, la eliminatoria aún en el aire. Restarán 30 minutos, dos tiempos de 15 minutos y de persistir el empate, iríamos a la tanda de penalti. Buen partido el del pozalbense femenino, muy distinto al que jugó hace 7 días en la ciudad deportiva Luis del Sol. El pozalbense, por méritos propios, ha conseguido forzar esta prórroga, ha hecho méritos incluso para estar ya en semifinales por el partido que ha hecho, pero también es cierto que el cuadro en verde y blanco ha tenido alguna que otra oportunidad clara también para hacer el gol ahí con ese balón, recuerdo al larguero, y alguna acción más de peligro. Ya estamos aquí de nuevo, se está procediendo al sorteo para esta prórroga. Recuerden, dos tiempos de 15 minutos. Otra vez ha ganado el sorteo el Betis B, con lo que va a jugar esta primera parte de la prórroga con el viento a favor. Va a poner el balón en juego el pozalbense femenino, que jugará a la izquierda de sus imágenes. Con su primera equipación, por cierto, veían antes de que
de iniciar el encuentro a miembros de la asociación local de la Asociación Española contra el Cáncer. Saben que el pozalbense femenino está dentro de ese proyecto. Toda la recaudación de hoy va destinada precisamente a la ayuda, al estudio contra el cáncer. Atención, ahora vamos con ello porque ahí el primer disparo a portería con intención del equipo pozalbense. En este caso, por ahí entró el tercer gol del equipo pozalbense, el que anotó la misma jugadora que ha golpeado ahora con pierna izquierda, Juani Torres. Se ha marchado arriba ese balón. Decía que todo lo recaudado va para ayudar para las investigaciones contra el cáncer. Ven también ese lazo rosa que luce el dorsal de la camisola del equipo pozalbense. Y bueno, es otra de las actuaciones que hace el fútbol, el equipo de fútbol femenino, el club de fútbol femenino de Pozo Blanco, con esta organización. Bueno, pues primer minuto de la primera parte de la prórroga. Recuerden, 3-0 gana el pozalbense, 3-0 palma el Betis, que no sé si se ha visto un tanto sorprendido con el partido del equipo pozalbense, nada que ver con el que celebró hace, pues sobre todo la primera parte, porque la segunda sí fue más igualada, la del pasado en domingo en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Ahí vemos ahí algunas jugadoras que han quedado fuera de la convocatoria del el Betis B con ese chándal. Balón en saque de banda para el Betis. Aprieta el equipo que dirige Antonio Durán. Bien en defensa el equipo pozalbense, que gana la posesión de la bola. Saque de mano, saque lateral para el equipo de Alberto Dueña. Lo hizo en principio Nazaret. Vuelve a ganar el balón el equipo verde y blanco. Sara Sánchez, que ha salido en la segunda mitad, fue una de las sustituciones del técnico Antonio Durán. El primer cambio, si mal no recuerdo, que salió por María Fernández. No, Nuria Fernández, perdón. Bueno, pues sin problemas. Ahí detuvo el balón Mari Carmen Portero, que está cuajando un partido espectacular, al igual que el resto de sus compañeras. Se lleva la bola Sara Sánchez. Atención al Betis, que ha arrancado, parece, con algo más de intención que el equipo pozalbense de esta segunda mitad, aunque ya ha tenido un disparo a portería las chicas de Alberto Dueñas. Ahora la carga el equipo verde y blanco. Esa volea no salió bien, el rechace lo gana Eli, apertura para Jessica Arellano. Ahí está la capitana, que está pidiendo mano y se la conceden. Acción de nuevo a balón parado, ojo, que puede ser peligrosa. Colgarán ahí la falta y atención a las marcas. Mañana desagradable donde las haya, la de este último domingo del mes de abril. Amenazante lluvia y con un viento bastante fuerte e insistente a favor lo tiene el equipo del El Betis. Ahí ven cómo está situando la barrera la colegiada, la señorita Virginia Santaella Higueras, que está auxiliada a las bandas por Águeda Rodríguez Ortega, y Ana Martín Vacas. La falta directamente fuera. Se marchó fuera el lanzamiento de la falta por parte del Real Betis Balompié Féminas B. Balón en saque de portería para el equipo pozalbense. Hay que significar también que, bueno, el Real Betis, el primer equipo, estuvo hace 2 años en el trofeo de fútbol femenino Ciudad de Pozo Blanco con el Sporting de Huelva y el Atlético de Madrid. Va, pero en las instalaciones del Polideportivo Municipal, no aquí. Ahí María del Mar Villarreal quería meter, quería esa bola, iba con dirección a María del Mar Villarreal. Se quedó corto porque se anticipó Sara Sánchez
para mandar el balón a saque de banda. Ahí vemos a Nazaret González dispuesta ya a poner el balón en juego. Lo hace ya Nazaret, mete la bola cerquita del área donde la buscaba Sandra Madueño, también Elena González. Y ahora el balón es para el equipo visitante, para el Real Betis Balompié, que saca ya de manos, corta en primera instancia la línea de medios Pozo Almense, que manda el balón de nuevo fuera, otra vez saque lateral. Bueno, llevamos ya 5 minutos y medio de esta primera parte de la prórroga, 0-0 en el marcador, con 2 disparos a portería, 1 por cada equipo. Después de ese tiempo de descanso, tras la conclusión de los 80 minutos reglamentarios y el trabajo de las recuperadoras para todavía lo que queda. Partido con un importante desgaste físico, yo creo que puede ser también, si no determinante, sí muy importante, ¿no?, en el devenir de esta prórroga. Otra vez balón a la banda para Sara Sánchez. Juega el Betis. El balón que lo puede ganar, y de hecho lo gana Nazaret para el equipo pozalbense. Ahí está Nazaret, pierde la bola porque le estaba encimando ahí Nerea. El balón para quién, para Mari Carmen Portero. Deja en cortito para Victoria Arévalo, apertura al costado izquierdo. Evita Navejarano que la bola se pierda por la lateral, aunque ahí le están encimando, le roban el balón. Ahí viene la ayuda de nuevo. Ahí Nazaret para mandar el balón fuera de banda. Saque lateral para el Betis. En Jessica Arellano, las capitanas. Pone el balón ahí cerquita del área. Despejado María del Mar Villarreal. Zafando sin defensa el equipo pozolvense. Y ahora Sandra Madueño golpea con la pierna izquierda. ¿Balón para quién? Hubo falta de Jessica Arellano. Es lo que ha señalado la árbitra. La colegiada que está dirigiendo este encuentro, y balón en va a poner en juego la capitanea y hoy una de las centrales del equipo pozolvense, Victoria Arévalo. Allá va el golpeo con pierna derecha, buscaba a quién, a Juani Torres. Ahí está una de las jarotas del equipo pozolvense, que va a dejar para que sea su compañera Ana Bejarano la encargada de poner el balón en juego. Sacó en el cortito, buscaba Elena González. Balón que recupera el pozolvense. Otro globo ahora de Victoria en la frontal del área. Hay que intentar jugar un pelín más en cortito. Falta, ¿no? Falta sobre Sandra Madueño. Aplica la ventaja al colegiado. Y atención, que puede crear ocasión de peligro. ¡Qué bien, Nazaret! Que viene Nazaret hoy. La verdad es que todo el equipo está rayando a un grandísimo nivel. Todo el equipo rayando a un gran nivel. El balón que será en saque lateral para el pozolvense femenino. Ven ahí cómo vuelan las bolsas de chuche. Debido a ese intenso viento. Ojo, Elena González tiene que mandar el balón en fuera ante la presencia de Samara Escalona. Balón de nuevo en saque lateral para el equipo de Sevilla, el Betis B Féminas, cerquita del banderín de córner. Balón al área, manda precisamente a córner María del Mar Villarreal. Nuevo saque de esquina, que es el quinto séptimo en el global del partido. Atención al lanzamiento del córner, cerradito directamente fuera. El equipo pozalbense ha botado 4 córners en el global del partido. Ahí recuperamos la repetición de ese saque de esquina, muy cerradito, buscando también el gol olímpico, la rosquita al primer palo, que se marchó directamente fuera. Mari Carmen Portero, que pone el balón en juego. Ahí buscaba María del Mar Villarreal, directamente se marchó fuera. Y es que, como ven, el balón se queda pues muy, muy, muy frenado debido al
intenso viento reinante aquí en la ciudad deportiva del recinto ferial y que lo tiene en contra el equipo pozoalbense. Balón en profundidad, bien atenta Mari Carmen portero para atajar esa bola, golpea y saca ya, come en pierna derecha, busca Juani Torres, controla Juani Torres, ahí está la jarota, quería jugar para Mari Carmen Fernández, no llegó a ese balón Mari Carmen Fernández, vuelve a ganar el esférico el Betis, que está mejor en esta primera parte de la prórroga que el equipo pozoalbense, y hubo falta y pudo haber hasta cartulina amarilla, ahí se disculpa Elena López con Eli, la falta, ahí pues casi en tres cuartos de cancha y la va a botar Bea Canillas, ahí está la dorsal número 6 del Real el Betis en B fémina, 10 minutos de la primera parte de la prórroga, por lo que quedan 5 para echar el telón a esta primera parte de la prórroga. Ya va el golpeo con pierna derecha, ojo con el viento, directamente fuera. Con el viento que puede pues tomar una velocidad importante. Recuperamos la repetición ahí de esa falta que botó Bea Canillas y que se marchó directamente fuera. Mari Carmen portero golpeando el balón. Ahí cerquita de la línea de medio saltaba Ana Bejarano. Al final la última jugadora en tocar el balón es una del el Betis, con lo que es saque de manos para el equipo pozoalbense. Costó izquierdo el ataque del cuadro que dirige Alberto Dueñas, el Zamorita. Despeja de nuevo Victoria Nazaret de segundas. Balón que viene a buscarlo y a controlarlo Elena González. Bien, Elenita. Hizo jugar para Bejarano. Se deja la bola atrás. Atención a la internada por el costado derecho del equipo verde y blanco. Balón al área. Muy bien. En defensa hoy el pozoalbense femenino. Inmaculado el trabajo defensivo de las de Alberto Dueña. Ay, en ataque también bastante acertada. 3 goles. No es fácil hacérselos a un equipo que en toda la liga en 18 jornadas encajó solo 4 en el campeonato en la Liga de Sevilla, en la segunda andaluza de la provincia de Sevilla. Balón para Mari Carmen portero en el saque de portería. El golpeo con pierna derecha cerca del el banquillo pozoalbense, llegó ese balón que lo ganaron las chicas que visten de verde y blanco. Nueva falta. Nueva falta. No. Banda. Banda o córner. Saque de esquina. Es el octavo. Octavo saque de esquina para el equipo verde y blanco. Y al lanzamiento Eli Najal. Hay muchos aficionados ahí en la escalerilla de acceso a este campo. Allá va el golpeo con pierna izquierda, con rosquita. Victoria de cabeza, saca el balón de primera. Intentaba empalar Jessica Arellano. Lo va despejando ese balón. ¡Ojo! ¡Al larguero! Segundo balón al larguero. ¡A la cruceta! De la portería que defiende Mari Carmen portero, el remate de Beas Cabanilla. Ojo que pudo hacer el primero el Betis B cuando ha quedado momentáneamente lesionada precisamente María del Mar Villarreal. Ahí la vemos despejando primero ese balón que se queda en corto, le queda a Bea Canillas y su globo se estrella en el larguero cerquita de la cruceta de la portería, la parte izquierda que defiende Mari Carmen portero. El UI en la grada a un minuto de la conclusión de esta primera parte de la prórroga. Balón al larguero. Bueno, pues ahí ya se recupera la jugadora del pozoalbense. Era Ana Iglesias. Y el balón para el equipo visitante en saque lateral, que lo va a dejar para que ponga el balón en juego el equipo pozoalbense. Que en realidad
como la colegiada no ha pitado absolutamente nada en esa acción, pues debería de seguir el juego y eso, sacar de banda el equipo pozoalbense. Gran oportunidad, yo creo que en esta primera parte de la prórroga ha sido mejor el equipo en verde y blanco. Por mi cronómetro se cumple ya el minuto 15 de esta primera parte de la prórroga. Sigue el 3-0 en el marcador. Y ojo que hay falta favorable al equipo pozoalbense, puede ser la última oportunidad de este primer acto de la prórroga. Al lanzamiento, Juan y Torres. Ahí está Juan y Torres, que le va a pegar al balón. Una jugadora sitúa en barrera, Samara Escalona, el equipo verde y blanco. Y atención a esta jugada, balón parado del equipo pozalbense. Juan y directamente a las manos de María Gil. Era muy previsible ese lanzamiento de la jugadora pozalbense. Y final. Final de la primera parte de la prórroga, no se movió el marcador, si bien es verdad que la ocasión más clara de estos primeros 15 minutos de la prórroga la tuvo el Betis B Féminas, con ese balón que estrelló en la cruceta de la portería de Mari Carmen, portero Bea Canilla. Nada, unos segundos para recuperarse, tomar un buchito de agua y atender a las instrucciones de los técnicos, y estamos en la segunda parte de la prórroga. Ya estamos aquí de nuevo, vamos ya por los últimos 15 minutos de esta eliminatoria de vuelta de cuartos por el ascenso a Segunda División Nacional de Fútbol Femenino. Ponemos el cronómetro en marcha, llevamos ya de juego 1 hora y 35 minutos desde que comenzara el partido. Una primera parte de la prórroga donde fue superior el equipo verde y blanco. Vamos a ver la reacción del cuadro que dirige al Alberto Dueña, que quizás estén pagando más el esfuerzo físico de todo el partido. Han llevado el peso del mismo. Tenían que remontar ese marcador adverso de 3-0 y quizás eso lo haya pagado en la primera parte de la prórroga. Balón en saque de banda para el equipo del en Betis. Recupera el balón el equipo pozoalbense, que juega ahora en esta segunda parte de la prórroga con el viento a favor. De ahí ese pelotazo largo que no puede llegar Sandra Madueño, que se pierde por línea de fondo. Balón en saque de portería para María Gil. Ahí la portera del equipo verde y blanco a poner ya el balón en juego. En cortito, sacando, intenta jugar y sacar el balón jugado desde atrás el equipo del el Betis B. Ha cortado bien en Nazaret. Gran partido también de Nazaret González, el de la mañana de hoy. La acción estaba invalidada por posición antirreglamentaria. Balón en saque de falta ahí a la zona de 3/4. Nazaret otra vez que toca el balón, despeja cortito, lo que hace que recupere Bea Camarillas para el equipo verde y blanco. Atención a Cintia Urbico, se mete dentro del área. Balón que quiso poner al punto de penalti. Espectacular hoy Victoria Arévalo. Manda el balón fuera. Corner, será el noveno. En esto sí ganan de largo el equipo verde y blanco, 9 córner con este por los 4 del equipo pozalbense. Hablamos siempre del global del partido. Allá va el lanzamiento de esquina
está situando a sus compañeras. Ojo a la jugada de estrategia, balón parado, otra vez Victoria Arévalo sacando ahora con la testa el balón, no hubo falta, otra vez el balón afuera directamente. Se marchó fuera esa bola que recuperó Bea Canillas. Vemos cómo se lleva ese balón, se lo acomoda, le pega con la izquierda, mal. Tenía dos jugadoras, dos compañeras en área pequeña buscando ese posible remate, pero el centro fue bastante defectuoso. Ahora despejado la defensa del equipo pozalbense. Balón en saque de banda, saque lateral a la altura de la línea de medio. Puso ya el balón en juego el equipo verde y blanco, que se resiste, que no entrega ni mucho menos la cuchara. Y ahora se ha hecho daño Nazaret ahí en ese choque fortuito que le ha costado la falta al equipo pozoalbense. Y va a ser Bea Canillas la encargada de poner el balón en juego. Ahí le estaba protestando Elena López a la colegiada. Pero ¿qué va a hacer? Bueno, ahí señala la falta. Eso, se había llevado el balón que era para colocarlo donde entiende que se ha producido esa falta. Atención al lanzamiento de la falta. Bea Canillas, la encargada. Dos jugadoras forman la barrera del equipo pozolvense. Mari Carmen Fernández y Elena González. Y atención al lanzamiento. Allá va. Jugada ensayada. Metía ese balón para Sara Mayoral. Recupera bien Mari Carmen Fernández. Dale ya, Mari. Ahí viene Mari Carmen Fernández jugando para María del Mar Villarreal, autora del segundo gol del equipo pozolvense. Eso es falta y tarjeta por ese agarrón. Falta y tarjeta que se la debe demostrar. Pero hombre, ¿cómo no le vas a mostrar la cartulina amarilla por ese agarrón? Madre mía. Bueno, eso es una cartulina amarilla de libro. Vamos, de primero de reglamento. De primero de reglamento. Virginia Santaelleguera, la colegiada. Le ha perdonado ahí la cartulina amarilla. Si ahora no lo saca por ese agarrón que la tira. Cartulina amarilla, pues no sé cuándo lo va a sacar. 5 minutos de juego de esta segunda parte de la prórroga. Al lanzamiento de la falta, Victoria Arévalo, que metió el primero con la ayuda de María Gil. Allá va. Saca la defensa del equipo verde y blanco de primera. Y ahora quiere montar el contraataque. Ana Bejarano, que había subido también su posición, había adelantado su posición en busca de un posible remate. Ahora hay que bajar a defender. Ahora hay que bajar a defender ese contraataque del equipo en verde y blanco. El balón que termina fuera de banda. Saque lateral para el equipo que dirige Antonio Durán. 3-0 gana el pozolvense femenino. 3-0 palma el Betis B. La eliminatoria que sigue igualada. Si no se mueve el marcador, iremos a los penales, a la tanda de penalti, a la lotería de los penaltis. Porque realmente es una lotería. Y otra vez la acción ahora, en este caso de Bea Canillas, cómo consigue llevarse ese balón y chutar a portería. El balón se estrelló en el lateral de la red. Mari Carmen portero, sacando largo. Ahí ese balón lo gana de nuevo el equipo verde y blanco. Ojo, peligro, se mete dentro del área. ¡Qué bien al cruce! Victoria Arévalo. Partidazo de Victoria Arévalo. Cómo le ha robado la cartera a Cintia Hormigo. Y atención que es el décimo saque de esquina para el equipo verde y blanco al lanzamiento Eli Najal. Yo creo que de los partidos que le he visto al pozolvense femenino y a Victoria Arévalo, que bueno, la conozco, la he ido siguiendo desde, bueno, edades muy tempranas, desde que comenzó en esto de fútbol, yo creo que el partido más completo, defendiendo, atenta a los cruces, siendo contundente cuando hay que serlo, chutando la falta y haciendo casi gol. Hemos consultado y parece que la colegiada le da el balón en el gol en propia meta a María Gil. Tras el lanzamiento de la falta de
Victoria Arévalo, precisamente. Ahí el balón blandito, sin problemas para que lo controle Mari Carmen, portero. Sacó ya ese pelotazo, se quedó ahí en tres cuartos de cancha. Ahí está jugando el equipo pozolvense, Anita Iglesias, balón en profundidad para la carrera de Juani Torres, encimó a María Gil y forzó un nuevo saque de esquina, que es el quinto en el global de la eliminatoria. Ahí vemos al segundo de Juan Estudillo, lo vemos en el primer plano, entrenador del equipo escadete del el pozolvense femenino, que ha superado la eliminatoria de la semi de Copa frente al Puente Genil. Perdió allí en Puente Genil, si mal no recuerdo, 3-1. Aquí ha ganado 5-1. Y estará en la final de Copa el próximo sábado en el Viso de los Pedroches. Creo que es a las 5 de la tarde, 5 o 6 de la tarde, no recuerdo exactamente. Hablo de memoria. Balón en saque de banda a la altura del banquillo pozolvense para el cuadro hispalense. Ahí está el equipo de Heliópolis sacando el balón, intentando crear peligro sobre la meta que defiende Mari Carmen Portero, que está teniendo una actuación inmaculada en este encuentro. El balón que se va a perder por línea de fondo. Tapó perfectamente Antia Pérez. Balón para el saque de puerta María Gil. Llevamos 9 minutos de juego de esta segunda parte de la prórroga. Persiste el 3-0 en el marcador. Recuerden, si nadie marca, os vamos a la tanda de penal. Saque de banda para el equipo pozolvense. Elena López, que sacó ese balón, la juega Sandra Madueño. Vete al córner, saca algo, córner. Bien, ahí forzó ese saque de esquina. Ahí vamos haciendo de ejercicio de calentamientos a esta jugadora del pozolvense femenino, que es una de las capitanas, María Fernández. Sexto saque de esquina. Jugó unos minutos el pasado fin de semana allí en la ciudad deportiva Luis del Sol. Atención al lanzamiento. A poner el balón en juego Juan y Torres. Ahí con en pierna izquierda. La bola. Ahí buscaba y el punto de penalti. El remate de Victoria Arévalo. El rechace de la defensa del equipo visitante. Se marcha fuera. Saque de mano. Saque lateral para el pozolvense. ¿No? Bueno, pues la colegiada le da el balón al equipo verde y blanco, que ha sacado rápidamente. Y ojo, intenta sorprender de nuevo Cintia Hormigo. Cintia Hormigo, que se va a meter ahí en la frontal del área providencial. Cómo ha llegado desde atrás, ganando de nuevo su posición Ana Bejarano, para meter el pie y mandar el balón a saque de esquina. Un décimo para el Betis B. Qué peligro. Claro, el equipo está volcado y arriba, y a la contra puede crear, pues, muchos problemas el equipo verde y blanco. Por mi cronómetro quedan 4 minutos para terminar esta segunda parte de la prórroga. Estos segundos 15 minutos de alargue al partido. Ha sacado otra vez, por enésima vez, Victoria Arévalo, despejando ese balón que le cae otra vez a Eli. La acción estaba invalidada porque hay falta o mano. Y puede ser peligrosa, ¿eh? Bueno, a fuerza de ser sincero y objetivamente hablando, en la prórroga, tanto en su primera parte como en lo que llevamos de segunda mitad de la prórroga, está siendo superior el equipo del el Betis al pozolvense femenino. Pero eso no es suficiente. Que creen ocasiones y todo lo que quieran, la posesión. Aquí lo que valen son los goles. Y por el momento no ha anotado ninguno el Betis B. Que creo que en todo lo que llevamos de campeonato liguero sería el único partido que se fuera de vacío. Vamos ya al lanzamiento de la falta. Arriba. Se le fue arriba el lanzamiento de la falta a Sara Sánchez. Efectivamente, estaba mirando aquí los
los datos, no, sería el segundo partido, porque perdió en Liga con el Ciudad de Alcalá, segundo clasificado, 0-1. O sea, sería el único partido de toda la actual temporada, una temporada que comenzó para el equipo verde y blanco la Liga el pasado 16 de octubre, hasta ahora 30 de abril, todos los partidos anotados, exceptuando el que jugó en la fase regular, la Liga Doméstica de la Segunda Andaluza Sevillana frente al Alcalá, la sazón segundo clasificado, y este partido aquí en Pozo Blanco. ¡Ojo! Otra vez, bien ahí Ana Bejarano, contundente también en defensa del equipo pozolmense. Atención ahora a la contra. Mari Carmen Fernández no pudo progresar en esa jugada de ataque. Pelea el balón desde el suelo y le señalan falta. No se puede jugar desde el suelo el balón. Falta minuto y medio para que termine el partido. Hay que echar ya el resto, ¿eh? Está ahí arengando a las suyas el técnico Antonio Puerta, para que echen el resto, y lo propio hacen las jugadoras de banquillo, el público y hasta quien les habla, para que echen el resto en defensa el equipo pozalbense, porque después de lo ofrecido en el partido de hoy, quizá lo más justo sea eso. Lo injusto de los penaltis, allá va, o la lotería de los penaltis, como dicen los clásicos. Balón en la frontal del área, otra vez Victoria Arévalo despejando ese balón. Entramos en el último minuto de esta segunda parte de la prórroga. Caído al suelo Elena González, la colegiada no señala nada punible ahí en esa acción. Sigue el juego, no manda nadie el balón fuera, más bien todo lo contrario, ataca el Betis. Victoria otra vez al cruce, córner, decimosegundo, dobla en los lanzamientos de esquina el Betis B al pozalbense femenino. Y ahí ayudan a incorporarse a Victoria Arévalo, que está haciendo un desgaste brutal, al igual que el resto de sus compañeras. Bueno, pues puede ser la última oportunidad del partido. Ojo a la jugada, balón parado, allá va el saque de esquina, paró Mari Carmen portero, por mi cronómetro se cumple el minuto 15, final del partido, 1 hora y 50 minutos de juego de esta eliminatoria de vuelta por de cuartos por el ascenso a segunda división nacional. Ahí vemos al entrenador del equipo pozolense, que se abraza con Mari Carmen portero, otra de las grandes protagonistas. Saluda una a una a las jugadoras del equipo pozolense, ahí muy especialmente también a la capitana Victoria Arévalo. Y ahora llega la lotería de los penaltis. Como si se tratara del juego de la ruleta en un casino. No va más, señoras y señores, no va más. Nos vamos a la tanda de los penaltis, la lotería de los penaltis, para decidir el equipo que estará en semifinales el próximo fin de semana y que se medirá al ganador de la eliminatoria entre el Cádiz Club Fútbol y el Club Deportivo Cultural Asaco de Motril. Ahí se está procediendo al sorteo. Vamos a ver los lanzamientos donde se van a efectuar. Mira ahí la capitana del Betis a su banquillo. Bueno, pues parece que los lanzamientos serán en la portería de la derecha, según sus imágenes, o sea que se lanzará con el viento en contra. Y el primer equipo que lanzará será el Betis B. Con lo que ponemos ya el marcador a cero. Va a comenzar la lotería de los penaltis. En juego el pase a las semifinales de la fase de ascenso a la segunda división nacional de fútbol el femenino.
La primera en lanzar por parte del Betis B será Samara Escalona, que salió en la segunda parte del partido en el minuto 57 sustituyendo a su compañera Nerea Apoleo. Ha situado ya el balón ahí en los 11 metros reglamentarios. Bajo palos está Mari Carmen en portero. Y atención al lanzamiento, Samara Escalona. Ahí la colegiada que manda que se retiren de la zona de influencia. Ahí el delegado del el equipo pozolmense. Y atención al lanzamiento. Samara Escalona, pierna derecha, gol. Gol del Betis. Le adivinó la intención Mari Carmen portero, pero no pudo llegar a despejar ese balón. Gol del Betis, 0-1. Turno ahora para el pozolmense femenino. Al lanzamiento, Nazaret González. Intentará detener el balón María Gil. Ahí está Nazaret, golpeo con pierna derecha. Paró María Gil. Paró María Gil. Ahí le adivinó la intención, le pegó con pierna derecha Nazaret González. Y ahí ven el gesto de rabia de la portera del Betis B, que se aguantó bien y se le adivinó la intención y consiguió detener el lanzamiento. 0-1 para el Betis B. Segundo penalti. Ahora va a intentar transformar María Bernal. Una zurda. Allá va el golpeo con pierna izquierda. Gol. Por la parte derecha de la meta defendida por Mari Carmen portero. 0-2. Bueno, pues mal se le pone la tanda de penaltis al pozoalbense femenino. Y vamos a ver ahora turno para Juani Torres, el dorsal 7 del equipo pozoalbense. Ahí que besa el balón, lo sitúa en el punto de los 11 metros. María Gil, el bajo palo. Atención a la orota. Gol. Engañó, anotó con pierna izquierda. Gol del pozoalbense. Gol de Juani Torres. 1-2 en la tanda de penalti. Gol de Juani Torres. Turno ahora para Cintia Hormigo, la dorsal 19 del Real Betis B Fémina, que quizá no estaba en su guión terminar en la lotería de los penaltis tras el buen resultado cosechado en el encuentro de la primera vuelta. También ha besado el balón, lo ha situado ahí en el punto de los 11 metros. Mari Carmen portero, que comienza el baile. Bajo palos, intenta poner nerviosa, golpea, arriba, muy mal. Arriba, arriba, arriba. Se le fue arriba a Cintia Hormigo. Fuera. Error también de la jugadora. La metió el empeine muy abajo. Le metió la cuchara. Se marchó arriba muy desviado. Ahí ven el nutrido grupo de aficionados y aficionadas jóvenes del pozoalbense femenino. Turno ahora para María del Mar Villarreal. Ahí está la loba para intentar transformar e igualar esta tanda de penalti. Ahí está María Armar de Villarreal. Metió el segundo en el partido de hoy. María Gil bajo palo. Allá va la jarota, pierna derecha. Gol, 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 gol. Por el centro y para adentro. Gol de María del Mar Villarreal, que empata la tanda de penalti. ¡Qué bien, María del Mar! ¡Gol de la loba! Tablas en la tanda de penalti. 2-2. Turno ahora para Eli Najal. Ahí está la dorsal número 7. La que ha lanzado todos los córner y alguna que otra falta, tanto aquí como hace 7 días en Sevilla. Ahí está Mari Carmen portero intentando poner nerviosa. ¡Y otra vez! ¡Fuera! ¡Segundo! Fallo del El Betis, y además metiendo ahí el empeine muy abajo, muy desviado por encima de la portería de Mari Carmen portero.
dos errores por cada equipo. Turno ahora para el equipo Pozo Albense. Turno ahora para Mari Carmen Fernández, que puede poner por delante en el marcador en esta tanda de penaltis al Pozo Albense femenino. Mari Carmen Fernández, que salió en el último minuto del partido, en el minuto 80, y ha jugado toda la prórroga. Ahí está Mari Carmen Fernández al lanzamiento, golpea con pierna derecha. Paró María Gil. Paró la portera del Betty. Segundo error en los lanzamientos desde los 11 metros del Pozo Albense femenino. Ahora turno para el Betis B femenina, que puede romper la igualada en la tanda de penalti. Al lanzamiento, la capitana Jessica Arellano. Ahí está situando Jessica Arellano la lateral. El balón en el punto de penalti. Allá va con pierna derecha. Gol. Gol de Jessica Arellano. 2-3 para el Real Betis B Féminas. Ahí no. Muy colocado ese lanzamiento. No pudo hacer nada Mari Carmen, portero. Al lanzamiento ahora Elena González. Ahí está la 10 del Pozo Albense femenino. Ahí se duele de un golpe recibido en el costado. Y ahí está mirando él el balón. Vamos a ver de cómo lo coloca. Ahí está colocándolo también conmigo, intentando poner nerviosa a María Gil. Atención ahí al lanzamiento. Golpeo con pierna derecha. Gol. Llegó a tocar María Gil, pero no pudo impedir que la bola se arrojara en el fondo de la red. Gol, 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 gol de Elena González. Gol de Elena González, que empata la tanda de penaltis a 3. Turno ahora para el equipo verde y blanco. Ahí vemos cómo se dolía de un golpe en el costado. Y va a ser Antia Pérez, la dorsal 17, la que va a intentar transformar. Ahí de nuevo moviéndose bajo palos Mari Carmen, portero. Paró. La de Alcaracejo. Paró. Mari Carmen, portero. ¡Viva ahí los mojinos y mojinas! Paró. Mari Carmen, portero. Pone por primera vez al equipo Pozo Albense, que va a tener la oportunidad de cerrar la tanda de penalti. Y ojo, va a ser la propia Mari Carmen, portero, la que va a tirar el penalti, que puede ser el último si lo marca. Venga, vamos, para adentro. Ahí está Mari Carmen, portero. Ojo, lanzamiento. Madre mía, qué nervios, qué tensión. Mari Carmen, portero, al lanzamiento. Allá va la del Caracejo. Pierna derecha y gol. Gol, 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 gol. Pozo Albense está en semi. Gol, 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 gol de Mari Carmen, portero. Se desata la locura en el campo Luterio Olmo de la Ciudad Deportiva del Recinto Ferial. Estamos en semifinales. Estamos en semifinales. No sabemos si con el Cultural a saco o con el Cádiz Club de Fútbol. Hubo que llegar a la tanda de penaltis. Mari Carmen, portero, la guardameta del equipo pozalbense, que ha mantenido su portería cero en los 80 minutos de partido y en los 30 de la prórroga, para el penalti definitivo a Antia Pérez, y hace el gol que vale el pase a unas semifinales por el ascenso a la segunda división. Ahí veíamos cómo el técnico Alberto Dueñas, el Zamorita, se abrazaba precisamente con Mari Carmen, portero, una a una. Ahí el abrazo
del entrenador pozoalbense. Ahí también vemos hoy a la portera suplente María Ángeles Benítez saludándose y abrazándose con el resto de su compañera. Bea Leal, que fue la portera suplente el pasado fin de semana allí en Sevilla. Y Mari Carmen Portero, la gran heroína también de hoy, llorando de alegría, abrazándose con su compañera hoy. En la portera suplente, María Ángeles Benítez. Amigas de sus rivales. Ahí está la Loba. ¡Qué grande María del Mar Villarreal! Con ese golazo, exjugadoras del pozoalbense femenino también felicitando, padres de jugadoras, como es el caso este de Andrea Fernández. Ahí cara de circunstancia y llorando se marchan la expedición del Betis B, que quizá no esperaban esta remontada épica del el pozoalbense femenino. Venían confiadas con ese resultado de 3-0, pero esto es Pozo Blanco y aquí hay que pelear mucho para llevarse los puntos y en este caso la eliminatoria. El próximo domingo a las 12 en este mismo escenario, con el Cultural a saco de Motril o con el Cádiz, partido de ida de semifinales de ascenso a la Segunda División Nacional de Fútbol Femenino. Pozoalbense, pozoalbense, siempre por tu escudo me dejo la piel. Pozo al vence, siempre rebelde hasta el final. Pozo al vence, a jugar, a luchar y a ganar. Alguien te estaba comentando ahí antes, cuando te estaban felicitando, estaba diciendo a alguien, dice, ¿quién se iba a creer esto? Y tú decías, no, yo sí me lo creía. Ajá, así es. Yo sí me lo creía porque tenía mucha fe y tengo mucha fe en mi equipo. Y después del partido que hicimos allí, que creo que no fue el mejor, pues sí, era complicado, pero nada imposible. De hecho, ahí está. ¿El pozoalbense ha creído hoy más en la victoria que el Betis? Yo no sé si habrá creído más que el Betis, pero nosotros teníamos que creer para nosotros. Lo que hicieron los demás no nos trae, a nosotros nos trae el fresco. Yo siempre se lo he dicho a ellas, que mientras ellas crean en sí mismas, calidad tenemos de sobra y no le tenemos que tener miedo a nadie. Respeto, por supuesto que sí, pero no miedo a nadie. En estos casos mucha gente podría decir, bueno, es que realmente el Betis quizás hoy no ha demostrado lo que se vio en el partido de ida. La verdad es que tampoco lo habéis dejado jugar. La verdad es que tampoco lo hemos dejado jugar, ¿no? Lo teníamos claro, teníamos que salir al ataque porque teníamos un 3-0 en contra y teníamos que ir desde el primer minuto a muerte. Era un partido de vida a muerte. Las chavalas han creído, han querido y le ha salido y lo han hecho. Bueno, el partido no se le puede poner un pero, además una labor de equipo tremenda, la portera ha sido la leche. En defensa ha habido unas cuantas jugadas en las que bueno, se iba alguna delantera bética sola y ha sido la defensa la que ha cortado el balón. Sin embargo, si me lo permite, tanto la prórroga como la tanda de penalti ha sido rara. Ha sido algo que no ha tenido nada que ver con el partido. Sí, ha podido ser también el cansancio, ¿no? El mismo aire. Nosotros, si te das cuenta o te has dado cuenta, nosotros hemos jugado cerca de 60 minutos o más de 60 minutos con el aire en contra. Eso es un esfuerzo bastante titánico. Y luego ya, pues eso, ya te digo, las fuerzas se van mermando. La mente también se iba mermando y la causa ha sido esa, creo yo. Precisamente, bueno, te quería hablar del viento. Ha sido uno de los grandes protagonistas del partido porque, bueno, algunos balones que podrían haber llegado a puerta han acabado cerca de Añora. Hay algunos balones que en principio eran tiros que no tenían peligro y el mismo viento los ha envenenado.
ha sido complicado jugar tanto a favor como en contra del viento. Sí, el viento siempre es complicado, hombre, estando a favor pues siempre te facilita algo, sobre todo a la hora de sacar la puerta, el equipo contrario con el aire en contra, pues siempre el balón viene otra vez para ti, y cuando lo tienes a favor pues un poquito más favorable, pero sí, aquí nosotros sabemos lo que tenemos, es todo el campo la pulmonía, como yo le digo, y sí, con el aire teníamos que contar. Bueno, primer escollo, que era el Betis, un escollo muy importante, se ha solventado. Yo sé que esto es un poco antes de que se apaguen las luces de un fuego artificial, estar pidiendo el siguiente, ¿no? Pero ahora, ¿siguiente paso? Pues nada, el siguiente paso no sé, porque juegan esta tarde, creo, el Cádiz y el otro equipo. Y no sé, yo te voy a decir lo mismo que le he dicho a mi futbolista. Me da igual quién me toque, yo me tengo que mirar a mí mismo, si yo soy capaz de hacer mi trabajo, no tenemos que, ya te digo, no tenemos que tener miedo a nadie. Ellos eran el Betis, supuestamente no, un club bastante más grande que el nuestro, pero solamente el escudo, nosotros tenemos el nuestro, que para mí es el mejor, para ella será el suyo el mejor, pero simplemente el escudo, 11 para 11 y a jugar al fútbol. Bueno, enhorabuena. Gracias, de verdad.